Ahora sí, ¿verdad? ¿Se me escucha ahora? Decidme que sí, por favor. Decidme que sí se me escucha. Vale, ¿sabéis qué ha pasado? Que se ha desconfigurado solo by the face el micrófono. En fin, a ver, lo que estaba diciendo, sobre todo os he dicho hola a todos y a todas. A ver, a Bisu, a Marifer, a Diubert, a Exin, al Troll y bueno, a todos en general. ¡Ay! Muchísimas gracias por esa raid, Paple. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Acabo de llegar de Málaga ahora mismísimo. He llegado como las locas y he abierto stream corriendo porque iba súper tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hoy no me da tiempo ni a pasarme. Pero bueno, mañana sí estaré por ahí un ratito. ¿Cómo estáis? Oye, ¿qué estabais haciendo hoy? Es que ya os digo, hoy me he perdido el directo de Plaple. En fin, ya os digo, he abierto stream corriendísimo porque vengo del traumatólogo. Ya sabéis, por el tema del accidente de tráfico. Y me han vuelto a mandar más sesiones de rehabilitación. Uy, madre mía, el troll aquí jugando con los peques. Ok, muchísimas gracias. ¡Mua! Muchísimas gracias. Pues lo dicho, y nada, me han mandado más sesiones de rehabilitación, incluso me van a hacer acupuntura, o sea, una especie de acupuntura. Clariga, muchísimas gracias por ese follow, bienvenida a la familia. Por cierto, no están sonando las alertas, como siempre, esto todo va igual. Se ha desconfigurado, parece otra vez, todo. Mira, por ejemplo, no sale tampoco el último suit por la cara. Ay, ¿por qué pasan estas cosas? Además, pasa de vez en cuando que como que se desactualiza todo y hay que volver a configurarlo todo. Mira, ya van saliendo cosas. ¡Hasta mañana, Plaple! Besazo. Que, en fin, que todo mal. Me han hecho otra radiografía porque, por lo visto, lo que es la contractura se está bajando del cuello. A ver, sigo teniendo la del cuello, pero se está bajando la del cuello hacia a la zona lumbar. Así que me han tenido que hacer otra radiografía en la zona lumbar. Y ya os digo, como yo no tenía en cuenta de que me tenían que hacer eso, voy hoy súper tarde. Y mirad lo que he hecho. Me he hecho un bocadillo de jamón serrano para comérmelo aquí en plan rápido con vosotros. Pero que yo ya tengo abierto todo. En plan, tengo abierto el OSIN y lo tengo abierto todo. Lo que sí voy a hacer es que vamos a ir cargando la partida porque hoy vamos a continuar con Dalia. Mañana seguramente también. Y tenía pensado, el viernes tenemos
No, el viernes no tenemos stream. Tenemos el stream el sábado. Entonces yo había pensado el sábado que podíamos empezar el reto de las 100 parejas. No sé qué os parecerá. A ver, voy a ir cargando la partidita y ahora os paso. Y mientras os leo y me voy comiendo. Muchísimas gracias, Dijonai. Oye, de verdad, es que venía súper agobiada diciendo, madre mía, voy tardísimo al stream. Encima ya os digo, no he merendado, no tal. Yo es que después no ceno. Y... a ver. En fin, que todo mal. Guay, oye. Por hacer algo diferente, pues había pensado eso. Me iré comiendo el bocadito así poquito a poco. Vale, yo creo que la partida de Dalia. Sí, vale. Os voy a pasar. Madre mía. 13, 83, 93, 83. Muchísimas gracias por el follow. Bienvenido, bienvenida a la familia. Me sirve esa de mí perfecto. Ok, hola Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, voy a pasar ya al jueguecito. Y ya digo, ahora me voy comiendo el bocadillo así tranquilísimamente. Hola, te quería decir que serás una gran streamer en el futuro. ¡Ay, muchísimas gracias! Ya en pijamita, ¡ay, qué suerte, Vanessa! ¡Qué suerte! Por cierto, ¡ay, que, es que, ¿veis? Es que vengo como las locas. ¡Muchísimas gracias! Vengo como las locas porque, yo digo, ni he avisado por Insta, nada, nada, os lo juro. Voy a poner el chat en el móvil, ¿vale? Rapidísimamente. Y le voy a mandar un WhatsApp a mi madre, la pobre, que siempre me dice, cuando llegue, avísame. Así que le voy a decir que ya estoy aquí, pero que estoy en stream. A ver, que la pobre si no se preocupa. Vale. Y pongo, ya os digo, el chat corriendo, corriendo, corriendo por aquí. Vale. No, en el futuro ya lo es. Ay, Dios mío, muchísimas gracias. Por cierto, que yo, antes de meterme en el juego, tengo que hacer hoy una cosa muy importante. A ver, vamos a hacerla. Vamos a hacerla antes de nada. A ver, vamos a poner esto que ya me estáis escuchando a mí. Aquí doble. Vale, perfecto, ya tengo por aquí, esto por un lado. Y quiero yo hacer esto de aquí, que me voy a ir aquí. Aquí. Y yo quiero añadir un bit. Pues porque sí, porque es necesario. Es necesario porque la verdad que... tengo muchísimo que agradeceros, bueno, a todos, pero Diubet, la verdad que creo que siempre tiene una generosidad enorme con todos nosotros, no solamente conmigo, sino con todos. Y creo que se lo merece, así que el primer beat del canal va para Diubet. Muchísimas gracias, Diubet, por estar aquí siempre, por apoyarme tantísimo. De verdad que se agradece mucho, mucho, mucho. A ver... estoy con dudas para el directo de Halloween entre disfraces. A ver, Vanessa, pues cuéntame, a ver si os podemos, a ver si te podemos ayudar, ¿eh? Que eso vamos a hacer el apartadito en Discord, ¿vale? Y vamos a ir después poniendo nuestra foto en plan Halloween por ahí. De nada, Diubet, por favor, gracias a ti. Gracias a ti, en serio. Muchísimas, muchísimas gracias por todo. Bueno, está escuchando de fondo a los peques, ¿vale? Que están jugando aquí fuera con el troll. Y tengo la ventana abierta porque hace hoy calor otra vez. Os recuerdo que estábamos aquí, que habíamos presentado a la gallina, si no me equivoco. ¿Cuál es mi gallina todo esto? Mi gallina es esta, la dorada, ¿no? Dorado, este es mío. ¡Ah! Tenemos que ganar, ¿eh? Tenemos que ganar. Lo que no pudimos presentar es el huevo porque yo, muy lista, cogí y lo vendí. Cosas mías. Entre bruja sangrienta y gatita. Yo me quedo con la bruja sangrienta, te lo digo. Pero bueno, de gatita. Hay una gatita... así, entre sexy y malvada, ¿eh? ¿Qué te parece? Felicidades, vive. Ay, qué guay. De verdad que estoy súper ilusionada. De todas formas, vamos a ir poniendo más bits. Quiero poneros, ¿vale? Que podáis conseguirlos con los Pitipoy, los bits durante un mesecito. No lo he hecho todavía, al igual que todavía no he puesto las cartas que me dijisteis por Discord. Pero que, o sea, que están ya diseñadas, ¿vale? Lo que pasa es que no me ha dado tiempo hoy a ponerla porque, por lo que os he dicho.
Yo tenía pensado de que para las 6:30 estaría en casa y al final he llegado prácticamente a las 8, o sea que fatal, fatal. Y esta mañana he estado estudiando bastante parte de la mañana y después estuve preparando un vídeo que quiero hacer para YouTube próximamente, entonces lo estuve preparando y tal y todo regular. El de Bruja Sangrienta mola mogollón, sí. Ya está. ¿Ya he visto lo que ayer era estable de CC? Oye, pues me lo dijo Vanessa, pero todavía no los he visto. Me lo dijo Vanessa y tengo que mirarlos. Es que no, de verdad no me ha dado tiempo a mirar últimamente nada de CC. Voy fatal de tiempo, os lo juro. Y por cierto, quería contaros una cosa de cara a partir de la semana que viene. No sé si os acordaréis que os dije que yo quería mantener un horario de transmisión de 3 streams a la semana. Pero durante un mes lo vamos a reducir a 2. Solamente va a ser un mes. Y ahora os voy a explicar, le voy a dar el paso y os voy a explicar por qué, ¿vale? Mirad, el día 27 empiezo a trabajar, ¿vale? Voy a estar un mes trabajando. Entonces tengo que estar trabajando horario de mañana. Después ya sabéis que tengo que también que estudiar por el tema de las OPOs. Tengo para colmo el tema de la rehabilitación, que es en Málaga, por lo cual pierdo muchísimo tiempo. Y aparte tengo a los nenes y todo el rollo. Entonces, no quiero ahogarme, no quiero sobrepasarme porque sé que como me exija más de lo que puedo dar, al final me voy a poner mala, yo me conozco. Entonces, yo te etiqueté una vez, pero lo perdí. Ay, vale, pues lo busco, lo tengo que tener por ahí. Entonces ya os digo, mi idea si os parece bien, ¿vale? Para mantener, ya os digo, por lo menos 2 streams a la semana y el vídeo también de YouTube una vez a la semana, el de la serie y si puedo entre medio alguna cosita más, pues alguna cosita más, todo dependerá del tiempo, ¿vale? Pero mi idea, ¿vale? Es hacer un stream entre semana, un día que descanse el troll, ¿vale? Para hacer un stream largo y después uno el fin de semana, ya sea sábado o domingo, ¿vale? O sea, que me da igual, ya os iré diciendo. Pero eso va a ser durante un mes, ¿vale? 4 semanas solamente y después volvemos a los 3 streams habituales a la semana, ¿vale? Incluso, pues, si puedo alguno más, pues alguno más con nuestros especiales y todo el rollo, ¿vale? Los especiales sí se van a mantener, no os preocupéis por eso, que eso sí se va a mantener al día, así que no os preocupéis por eso. Pero de verdad que es que lo que no quiero es estar aquí mal, cansada. Es que de verdad que no quiero transmitiros mal rollo. Entonces, como yo sé que no me va a dar la vida, porque como que me ha pillado todo, hoy ya cuando me han dicho que tenía que darme 15 sesiones más de rehabilitación, como que me ha agobiado mucho, pero por eso, porque como tengo que estar trabajando por la mañana, las oposiciones que exigen muchísimo, de verdad. Y quiero llegar a todo y me siento mal porque es que tampoco quiero reducir el tiempo que paso con vosotros porque para mí es vida y aparte sé que vosotros gusta, entonces estábamos agobiados. Pero bueno, si lo entendéis, yo os lo agradezco muchísimo de verdad y ya os prometo de verdad, de verdad, de verdad que va a ser solamente un mes y que después volvemos a nuestro stream de 3 veces a la semana con nuestros especiales, con nuestras cosas, con nuestras movidas y todo igual que siempre, ¿vale? Pero por favor, aguantadme un mesecito solo así, ¿vale? Bueno, oye, muchísimas gracias, Vanessa. Sí, es que de verdad que yo soy una persona que me exijo demasiado a mí misma y suelo tener ataques de ansiedad precisamente por exigirme más de lo que a lo mejor llego. Pero yo quiero hacerlo, o sea, yo soy muy cabezona, yo soy en plan, no, no, venga, venga, machaca, 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 machaca. Y llega un punto que me dice el cuerpo, hasta aquí hemos llegado. Y me pongo fatal, de verdad, que ya me ha pasado en varias ocasiones. Y ya creo que he aprendido un poco de las circunstancias. Y lo que no quiero es eso, lo que no quiero es llegar al límite. Porque sé que si no, en el límite voy a tener que hacer un parón más largo. Y no quiero eso. O sea, yo quiero encontrar el equilibrio durante este mes, ¿vale? Entonces yo creo que así mejor. Oye, muchísimas gracias por entenderlo, en serio, porque estaba un poco agobiada. Bueno, que no me enrollo más con esto. Y vamos al tema. Bueno, mientras esta gente está aquí con el concurso, Dali tiene hambre. Así que, mira, está hablando con la Faba. Madre mía, ¿y este señor quién es? Miguel, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Uy, mala impresión tiene de mí, señora. Pues, a ver, aquí no atiende nadie que yo quería pedir de comer. Digo yo. Bueno, pues me vengo aquí al concurso. Mira, vente aquí. Oye, ¿sobornamos a la alcaldesa o ganaremos? Es que no quiero gastar ahí dinero a lo tonto tampoco. Yo le voy a hacer a... Ay, mira, esta es mi amiga.
yo le voy a hacer un regalo. Mira, te voy a hacer un regalo. Te voy a obsequiar por el día del obsequio. Como... Ah, no puedo. ¿Por qué no puedo? Bueno, pues dale un abrazo. ¡Hala! ¿Se ha ido? Ah, no está ahí. Soborna, la sobornamos. Venga, vamos a sobornar. Es que nunca he sobornado a la alcaldesa, me apetece. Yo la voy a sobornar. Además, yo quiero... ¿Qué hace la alcaldesa con una mascarilla? Tengo una conversación sin tapujo aquí con la señora. Yo es que quiero hacerme amiga de la señora. ¿Le puedo hacer un no sé qué a la señora? Sí, 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 sí. Venga, me voy a ganar a la señora. ¿Qué te regalo? No lo sé, pero algo te regalaré. Te voy a regalar... ¿qué le regalo yo a esta mujer que lo tiene todo en la vida? Pregunto. Mira, ¿sabéis qué le voy a...? ¡Ay, le voy a regalar una lana! Venga, una lana te voy a regalar. En una hora termina el festival. ¡Corre, sobórnala! ¡Corre! Muy enfadada. ¡Ah, ojo! Que con esta nos llevamos fatal, ¿os acordáis, no? En el chismoso del viernes no pude venir. ¡Me tocó anuncio, vaya! ¡Ay, podías vender, ¿no? En el mercado! Pero está cerrado ya. Los bellísimos aquí estaremos esperando. Ay, muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Es que no sabía cómo hacerlo y que lo entendáis y que, no sé, de verdad que me reconforta muchísimo porque yo estaba súper agobiada. Y aparte por eso, porque el tema este del trabajo, no os vayáis a pensar que es un trabajo en plan, es del curso este que estuve haciendo, ¿vale? Que tiene un mes de práctica, pero que es obligatoria, no son remuneradas, o sea que voy a estar un mes trabajando de gratis para colmo. El tema del curso este que he hecho ha sido una decepción total, un timo, así te lo digo, con esas palabras, ha sido un timo. Porque nos van a tener trabajando un mes gratis y lo han hecho fatal. Se suponía que esto ya lo teníamos que haber tenido terminado para la fecha en la que estamos. Vamos a cerrar a las prácticas. Yo no contaba con esto porque, claro, yo digo, bueno, venga, hago el curso. Y se suponía también que haciendo el curso en donde íbamos a hacer las prácticas había muchas posibilidades de que nos dejaran trabajando, pero al final no. Yo qué sé, de verdad, es que ha sido un timazo. Nos han engañado, pero... ¡Ay, qué me ha dicho la alcaldesa! Hay gente que intenta sobornarme la feria de Fringwis. A esa gente que le quede clarito, mejor ni intentarlo. Si no... ¡Ah! ¡Tía! Perfecto, lo ha dicho que sí. Pues lo dicho, que fatal. Fatal lo del tema ese. Después resultaba que nadie nos quería para hacer las prácticas. ¡Segundo premio! ¿En serio? ¿Segundo premio? Pero si me ha dicho antes que sí, yo no entiendo a esta mujer. Vámonos a nuestra casa, porque es que vamos, de verdad, nos han timado. ¿Qué te has perdido? Pues no mucho, o sea, lo único que hemos estado haciendo es aquí esperando el resultado del concurso, porque íbamos a comer aquí en el bar y resulta que no estaba la señora, así que no te has perdido mucho. Sí, sí. En fin, pues eso, que ya os digo. Pero ya, un poco por terminar el curso, porque he perdido un mes de mi vida, como yo digo, ya con la parte teórica, que he estado 5 horas al día, todos los días. Y digo, mira, ya lo termino y ya lo tengo. Entonces, en fin. Pero que es un rollazo y me agobia el sentido ese, que se ha hecho todo tan mal, que digo, joder, ahora encima pago yo. Pero bueno, cosas que pasan. A ver, que Dalia está fatal de la life. Mira, a ver, coloca aquí a la gallina. Asigna a la gallina. A ver, ¿dónde está el gallo? ¿Se la han quedado? Ay, que se la han quedado. Ah, no. ¿Y por qué hay aquí un pollo? Ay, que había ahí un pollo. ¿Y esto qué es? No entiendo nada. Bueno, a ver. Voy a estornudar. Ay. Ay, muchísimas gracias, Vanessa. Pues después lo miro. Después lo miro. Muchísimas gracias. Le voy a echar de comer, que no tiene mucho. Y a ver, voy a asignar aquí. Lo que no sé es ¿este es de oro o no? Este es normal, me parece, ¿no? Voy a asignar aquí a dorado. Y aquí voy a asignar a este. Vale, ese lo tenemos casi completo, Nos falta todavía un gallinero por poner. ¿Y lo del concurso qué ha pasado? Pues Serena de segundo premio. Hemos intentado sobornar a la alcaldesa. Parecía que no había dicho que sí y ahora resultaba que no al final. O sea que... F total. A ver, vamos a darle de comer a Reina.
Y vamos a... Mira, vamos a pegarnos aquí... Madre mía, está todo asqueroso, ¿eh? Ay, por favor, por favor, por favor. Date una ducha rápida. Y vente aquí debajo. Aquí debajo no, aquí abajo. ¿Esto qué es? Mira, de verdad, ¿eh? Es que está todo lleno de porquería. ¿Puedo vender esto? Sí, gracias. Gracias porque... Madre mía, cómo está la basura. Ay, por favor. Bueno, voy a tirar comida en mal estado y voy a comer. A ver, ¿qué tengo aquí para comer? Madre mía. Estofado de calabaza. Esto, servirse una ración. ¡Hala! Perfecto. Venga, Dalia. Ay, que le ha venido la regla. Ay, que le ha venido la regla. De verdad, que le va todo mal en la vida. Espérate, Dalia. Bueno, ahora te pone una compresa y ya está, ¿no? Digo yo. Y te duermes. Bueno, a ver si se la pone. Si no, se la ponemos nosotros. A ver, quiero yo, ahora que tenemos 8000, quiero poner lo de... A ver. Vamos a ver. Quiero poner aquí el tema de las plantitas, porque es que si no, lo voy a ir dejando. Y es que se me ha olvidado, que por cierto, me está dando otra vez fallo el Better Build. No sé por qué. Porque otra vez no me sale. Y lo tengo activado y no me sale. Depuración. Ah, mira, ahora me sale, ¿no? Sí, ahora me ha salido, ¿no? No me sale. No sé por qué estamos otra vez que no me funciona. Algo me está haciendo ahí interferencias. Voy a poner el truco, ¿vale? El Showy Ven Objects. Y tengo que poner también el Show Live Edit Objects. Objects. Aquí. Vale. En teoría, por ahí que verá que no tenga una heladera y se haga los helados que le vendría genial para la amiga del mes. El dulce. Oye, pues se lo podemos poner, ¿no? Se lo podemos poner. A ver, ¿me salen ya la depuración? Ah, no, claro, la tengo que hacer así. Es que yo ya estoy acostumbrada a trabajar con el... con el Better Will, y ya no sé hacer otra cosa, de verdad. Bueno, voy a buscar las plantitas. A ver, por aquí ya empiezan las plantitas. Vale. Ah, ay, qué bonita esta. Mirad qué bonita. Me encanta. La vamos a poner y ahora vamos viendo qué más ponemos. Es que aquí arriba pegaría poner algo como que cayera. Es que a mí me gustaría algo que cayera. ¿Sabéis lo que os digo? En plan como enredadera. Pero el tema son que no me cuadra ninguno nunca. Mirad, ¿y algo así? Yo creo que algo así es lo que podríamos poner. Mirad. Pero bien cuadradito, como así, ¿veis? Sí, yo creo que algo así. Y después eso lo tapamos con... Ay, es que no puedo hacer esto. Claro, estoy acostumbrada a lo otro, ¿veis? Así, a ver. Lo subo. Mirad, ¿veis? Esto así. Esto ya no me pega. Ahí me queda raro. Entonces vamos a poner esto. Y ahora aquí arriba podríamos poner... pasa que eso ya no me cuadran los verdes. A ver... Podemos poner algo así por aquí. Lo que pasa es que se crashea un poquito ahí. A ver. Mirad, como cosas así. No sé, ¿qué os parece? ¡Hola, Gio! ¿Qué tal? ¿En qué papel tiene la enredadera? Estas son del juego base. Estas son del juego base, precisamente. En debug la tienes. Mira, vamos a poner aquí... Vamos a ir combinando, ¿vale? Y vamos a buscar... A ver, vamos a buscar si tenemos alguna más que podamos combinar y que quede bien para tapar lo que es el huequecito, ¿vale? Y después lo que vamos a poner es ahí suelo verde para que tape y listo. A ver... a ver, esto no... Tampoco. Es que me gusta, ya digo, algo tipo enredadera.
Podríamos poner también alguna piedra, quizás. No sé. Puedo buscarla, pero la. ¡Ay, sí, sí! Era. Me dijimos de que era de. ¿De cuál dijimos? ¿Perros y gatos dijimos al final? Me está gustando. Bien, bien, bien. Mola. Oye, me voy a tener que echar la cremilla ahora en el cuello, ¿eh? A ver. Es que encima me han tocado. Y cuando me tocan ya. Fatal. Fatal del todo. Oye, ¿y si ponemos? A ver, esto. No, esto tampoco. Es que esto es como todo muy grande. Y aparte los verdes no me coinciden mucho. Y se ve un poco rarito. A ver, esto podría quedar bien en plan festecillo. Lo que pasa que ya os digo que me gustaría que más o menos los verdes concordasen. A ver, este. Este lo podríamos poner por aquí. Estas así más grandes. Lo podríamos poner por aquí, pero este no me cuadra y este no lo puedo bajar. Bueno, pero lo puedo subir desde aquí. ¡Ay, que se me ha quedado volando! No, este no cuadra, ¿ves? Este no cuadra, por ejemplo. Este sí podría cuadrar aquí. Ese sí podría cuadrar ahí. Lo que pasa es que a mí, ya os digo, a ver, ¿y esto? Madre mía, ¿no? Oye, esto es bonito, no es feo, ¿eh? Para nada. Pero no me pega ahí. ¡Hola, gorriona! De perro y gatos. Vale, voy a ver si la encuentro ahora. Voy a intentar encontrarla. Esto es muy grande. Esto es muy grande. A ver. Es que si no, podríamos. A ver, esto. No, esto dijimos que era muy grande también. Y esto. Me gusta. No me gusta. Hoy, de verdad, me faltan plantas, ¿eh? Me falta un pack de plantas. Necesito un kit de plantas. Definitivamente. Porque me faltan enredaderas, sobre todo. Bueno, ¿sabéis si no cuál podemos poner? La de. La de isla. O sea, la de isla. La de. Esta. A ver, espérate. Era de la isla, ¿no? ¿Y por qué no me sale? Me va a salir aquí. Me va a salir aquí. Yo creo que era de. De Sulani. No me sale. Oye, no me salen. Ah, porque es aquí. Esta. Esta. Yo creo que aquí puesta podría quedar bien. No es que tenga el mismo verde, porque. Pero claro, es que eso es por el tema del invierno, realmente. Después iban a sacar el mismo verde. ¿Veis que todas están de ese color? Las enredaderas no, porque como yo qué sé, son. No sé por qué, pero no se ponen verde. O sea, no se ponen como más oscurita. Por alguna razón de la vida que no entiendo. Pero bueno, a ver, esta habíamos dicho. Es que con esta podríamos rematar aquí la faena poniéndola súper pequeñita y queda como de así. ¿Sabéis lo que os digo? Como de fondito ahí. Como para terminar de cerrar esa parte. Y ahora aquí. Aquí podríamos poner igual la enredadera esta. Y podríamos poner. Yo creo que estas. El tipo helecho. Es que yo creo que es lo que va a quedar mejor, ¿no? No sé qué pensáis. ¡Ani! ¡Hola! ¡Ay, qué guay! ¿Hablan de dormir? A ver, ¿qué estáis hablando de dormir? Yo es que sin siesta no remonto el insomnio. ¡Ay, qué suerte! Ojalá pudiese yo echarme una siesta. Ernie, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido, bienvenida a la familia. Besazos para ti. Y lo dicho, vamos a poner, yo creo, esto. Ya os digo, vamos a intentar aquí cuadrarlo más o menos por ahí. Y después por aquí podríamos poner, pues, algo como así. Como, a ver. No sé, no sé. Estoy probando, porque es que me cuesta decidirme en este aspecto porque no, como no. Uy, madre mía, chulo.
Como no lo tengo muy claro del todo, mirad, podríamos poner cositas así. A ver, esto no. Ay, pues mira, este no estaría mal, ¿eh? Mira, y así terminamos de cuadrar un poco. Pues lo que sería el techo, ¿eh? Y no queda mal. Hay que sobresalga este un poquito. Y aquí podemos ponerlo así. A ver, ahí. Oye, pues ni tan mal. Ni tan mal. Y me gustaría poner las de... Oye, no están. Las de vida en el pueblo se las voy a tener que buscar en el bug. A ver. Oye, le voy a dar un bocadito al de este. Streamlab está piti siesta. Ay, yo daría lo que fuera por una piti siesta. Voy a quitaros el aviso del sorteo del otro día. Sí, 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 voy a hacer eso, mamá. Es que tengo hambre. A ver. No sé si este o este así más... Creo que este mejor. ¿No? ¿Este? Ah, no, es hormigón. Calla, calla. A ver, ¿y el de las flores? El de las flores me gusta más. Hala. Voy por Pitivida, la coloqué. Vale, quiero poner ahora ahí de ellas, digo, de vida en el pueblo, alguna cosita. Vale, eso por ahí. Perfecto. Y por aquí igual. Aquí hay que pintar esta parte de aquí. Por el cantado. Ahí. Esta parte de dentro no, porque tengamos en cuenta que además no sé por qué se ha quedado esto, porque esto en realidad no debería de llevar, quiero decir, mirad. Es que, ¿veis? No debería de llevar suelo. Y no sé por qué me sale. ¿Os ha pasado alguna vez? A ver, podríamos poner plantas dentro también. ¿Sabéis lo que os digo? Mirad, como algo así. ¿Qué pensáis? Sí, Vanessa, es que el sorteo fue lo del viernes. Es que no lo he quitado y no me está cargando ahora esto como siempre. Como siempre, súper lento de la live. Estoy a ver si carga para quitarlo, porque si no es que el bot va a estar ahí recordándolo cada 2x3 y no. Que lo ganó, que el chico además que lo ganó ya se ha puesto en contacto conmigo. Ya os enseñaré una fotito, ¿vale? Bueno, cuando él lo reciba le pediré que haga una fotito. Y os la enseñaré. Oye, ¿qué os parece esto así? ¿Qué pensáis? ¿Sí? ¿No? No sé. Podemos poner dentro aquí también como alguna plantita así. Una pregunta, ¿qué es eso de guiar raid? Eso es que tú decides a qué persona le haríamos hoy la raid. Vale, me siento muy envidiosa. No os preocupéis, que como sé que la idea os ha gustado mucho, haremos alguno más, ¿vale? En el siguiente especial haremos otro sorteito y ya me inventaré hacer alguna cosita guay que os pueda gustar y lo hacemos, ¿vale? No os preocupéis. Gracias, Vanessa. Es que quiero comérmelo porque es que si no, después, ya digo, como no ceno, yo procuro merendar y no cenar. Vale, voy a buscar aquí lo de vida en el pueblo. ¿De Pamplona al qué? Me he perdido. Ya me he perdido.
A ver. Pamplona. ¿Puedo filtrar teniendo aquí la depuración? ¿O me va a vacilar? No, mira, me la ha respetado. Vale. Es que quería poner... Pero no se ve. ¿Por qué no se ve? No entiendo. No entiendo. Mirad, es muy típico en las casas de los pueblos que haya como plantitas así que sobresalen de los tejados. Yo no sé si alguna vez la habréis visto, pero es súper típico, ¿eh? Aquí sobre todo. Y quería yo poner aquí también una... Esto de decoración, no sé, me apetece ponerlo por aquí en plan... Para arar el campo. Real, ¿verdad? ¿Cuál mod? ¿El del Betterville? Es muy fácil, bueno, a ver si os hago tuto. Lo que pasa es que hoy he querido grabar un vídeo relacionado con mod, pero me estaba dando fallo el mod, no sé por qué. Así que lo reinstalaré y lo intentaré. Bypass, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenida a la familia, o bienvenido. Un super beso para ti. Ay, qué bueno, Vanessa, por favor. Es que yo, ya os digo, estoy cambiando la rutina de comida porque a mí me va bastante bien cuando hago... Esto lo voy a quitar, no me he terminado de convencer aquí. Cuando hago ayuno intermitente, me suele funcionar y digo, mira, voy a probar, voy a cambiar un poco así... No sé si quitar esto y poner... Ya os digo, ay, pero ¿por qué sale así? Oye, mirad, se ha vuelto como crazy. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues entonces voy a dejar lo que estaba. Ya está, porque es que no... No sé por qué sale así. Oye, ¿puedo poner las setas o tampoco se ven las setas? Mira, no se ve. Algo me está dando fallo, ¿eh? Bueno, pues ya está. Don't worry. Vamos a poner esto y ya pondremos algo más, ¿vale? Mira, no me gusta. Lo vamos a dejar así y ya cuando me funcione bien el Betterville, pues ya le damos otro toquecito a esto y lo terminamos. ¿Os parece? No, y te lo digas para probar mientras come, que después soy yo el que recoge todas las migajas. ¿Cómo están los peques? Pues, a ver, Frank está mejorcito del resfriado, que ha estado resfriadito y estuvo con un poquito de fiebre, no mucho, pero un poquito de fiebre. Y José esta mañana se levantó con... Ay, estábamos buscando antes, que se me va, la pérgola que dijimos. Espera, que la voy a intentar buscar a ver si la encuentro, ¿vale? Pues lo dicho, se ha levantado hoy con moquitos, más penosito de la cuenta. Así que a ver, creo que me dijisteis que era de mascotas. Uy, se me ha quedado pillado. Reacción usted, vale. De mascotas, de perro y gato, vaya. Así que vamos a irnos a la depuración de perros y gatos. Y vamos a ver si es esta. No, esa no es. A ver si la encuentro. No. Voy a mirar en Discord. A ver. Vale. Lo pusiste en el general, ¿verdad? No. ¿Dónde lo pusisteis? Vale. De perro y gato. Vale, dice que es de perro y gato. Este. ¡Ja! Ya lo he encontrado. Venga, Vanessa, que aproveche. Oye, ¿qué hacemos? ¿Lo cambiamos? A ver.
Lo que pasa es que aunque lo pongo más pequeñito, se sale un poco. Pero, bueno, lo podríamos poner así. Lo podríamos poner así. Y lo podemos poner ahí. ¿Os gusta? Mira, lo ponemos como así. Esto nos lo llevamos más acá. Y ahora esto lo podemos subir. A ver, voy a intentar subirlo. Y lo podemos aquí como cuadrar un poquito. Y puede quedar bonito, ¿no? A ver. Claro, desde aquí no se ve. Se ve solamente... Uy, desde aquí. Oye, pues me gusta. Espérate. Vamos a colocar alguna más. Ahí la cámara, Dios. Mirad, podemos colocar alguna más por aquí. Oye, que esto queda bonito así, ¿no? ¿Qué os parece? Me gusta. Oye, está sobrando las tripas y todo el delante que tengo. Ay, qué mono. Ay, qué mono. Oye, esto os parecerá una tontería, pero a mí me gusta, ¿eh? Mirad, qué bonito. Esto se... Ay. A ver, por favor, señora. A ver. A ver, que no me deja aquí. Ahí, suelo uno más. ¡Qué bonito! Mirad, ¿os gusta? ¿Qué os parece? A ver. Se me ha ocurrido una carta que cuando llega 2 minutos hablando con un polvo. ¡Madre mía! Me encanta. ¿Cómo consigues que salga toda la depuración? Cuando pongo el truco no me sale todo de debug. Serenade, porque son dos trucos. Es el... A ver. El showing the object y el show live edit object, ¿vale? De todas formas, os lo pongo ahora por Discord, ¿vale? Ahora después lo paso por Discord. O con un mazapán. Ay, madre mía, qué malo soy. A ver, con el mod Better Build a mí me es mucho más fácil, ¿vale? Pero ya os digo que hoy me está dando... Me está dando fallo. Me he perdido... ¿No sabéis lo que es un mazapán? A ver, espérate. Te lo voy a escribir por aquí. Mira, es el... Show we then object. Este es uno y después tienes que poner este, que es el Show Live Edit Objects. Obviamente tienes que activar el... Bueno, yo no he activado el testing sheet, en verdad. Pero bueno, actívalo por si acaso. Sí, tienen una barbacoa, tienen una barbacoa. Mira, la tiene aquí. Le pusimos la barbacoa aquí. Pero bueno, podríamos ponerla si acaso por aquí. Ahí. ¿No? A ver. Sí, ahí me gusta. Vale. En principio, eso por ahí. Y ahora, lo que sí yo quería hacer aquí delante es poner algo, ¿verdad? Podríamos poner un silloncito como el que teníamos. Que el que teníamos era, a ver, lo vendimos y no sé por qué. Este. Yo creo que este queda bonito aquí fuera. A ver, lo podemos poner. A ver. Aquí, a ver. Mira, sí, yo creo. Sí. ¡Hola, Simeco! Oye, muchísimas gracias. Claro, no, es que son dos. Vale, eso por un lado. Esto lo vamos a quitar. Esto va fuera. Vale, oye, ¿qué me falta por poner aquí fuera? No sé si poner algo más. Mira, aquí fuera lo que sí quiero hacer es poner una lamparita. Vamos a poner una de techo. Vamos a poner esta. Aquí fuera. Mira, es muy típico en las casas de pueblo. Esto así. Y podemos poner también... Podemos poner también una de colgada. De este... A ver, esta. Mira, voy a poner esta aquí encima. Y queda muy gracioso. Lo vamos a poner a juego. Así, perfecto. Oye, pues me gusta. Estoy contenta con el resultado. Vale, nos falta por poner todavía un gallinero. ¿Dónde? No sé.
Mirad, he visto una forma de poner los gallineros que ahorran espacio. Y es... A ver, así. Las pone, a ver. Espérate. Los ponen así. Lo he visto así puestos. Y ahorran un poquito de espacio. Y son totalmente funcionales. ¿Vale? Entonces podemos poner así. Yo creo que verdaderamente ocupar lo mismo. Sinceramente os lo digo. Porque ustedes me diréis dónde meto yo esto. Es que este realmente lo puedo poner aquí. ¿No? Y otro más por saco. Entonces voy a poner. Voy a poner los galleros como estaban. Porque verdaderamente es la misma leche. Ay. Así que. O incluso aquí, mirad. Pasa que ahí van a estar. No, creo que mejor aquí. Lo voy a dejar aquí. Ahí, al lado de Parchi. ¡Hala! Pues ya tendríamos los tres gallineros. Ahora que me acuerdo, te pasé un nuevo de formal para mí. ¡Ay, Vanessa! ¡Cierto! Pues no me lo he descargado. Bueno, y si te pongo alguno que yo tenga por aquí y ya me descargaré el que tú... No me lo bajé, Vanessa. Lo tengo apuntado. O sea, lo tengo apuntado en la libretita, pero no me lo he descargado. Ay, vale, pues ahora te voy a llamar para que vengas a casa y te lo cambio, ¿vale? Y ponemos... ¡Ay! ¡Que Gio nos ha canjeado una publi! ¡Muchísimas gracias, Gio! Pues ahora mismo una publi patrocinada por Gio. Tirarara, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido a la familia. Besazos para ti. A ver, gestor de la transmisión. Venga, 30 segunditos de anuncio, que eso no es nada. Eso se hace así, volado. Vale, esto estaría. ¿Qué más cosas? Oye, ¿y si ponemos esto para facilitarnos un poco la vida? ¿Podemos hacer esto? Sí, yo lo voy a hacer. Creo que es necesario. A ver, esto coge dos. O sea que cada dos tengo que poner uno, ¿vale? Pues mira, qué pena que este se me queda suelto. Este se me queda aquí un poco suelto de la life. Bueno, pues ponemos uno por ahí. Ya está. Oye, yo creo que esto nos va a facilitar un mogollón la vida. Y... bueno, podríamos ponerlo así y ya está. Aunque esté ahí ese más cerca, pero bueno. Vale. Aquí. Aquí. Y aquí. Vale. Estoy otra vez súper resfriada, joder. Me la pega Ofra. Hay que plantar aquí cosas, ¿eh? Mira, de aquí como son cuatro va perfecto. Esto yo creo que nos va... Sí, sí, es que yo creo que nos va a arreglar un poco la vida, ¿eh? Porque es que a Dalia no le da para más. A Dalia no le da... ¡Uy! Por cierto, nos vamos acercando a los 800.000, iba a decir 80.000 simoleones. Ya mismo vamos a tener que dejar de pagar. O sea, por desplazarnos. Que por cierto, le voy a quitar ahora a Dalia los 25, ¿vale? Que no se los quité el otro día. Así que, a ver. Le voy a quitar 25, que nos quedaríamos con 2, 2, 2. Ah, mira, un número redondito. 2, 2, 2, 0. Perfecto, 25, vale. Bueno, Dalia, ¿qué estás comiendo, no, hija? ¿Qué has pasado? Todo lo demás que te he dicho, como que te lo has pasado por ahí, por ahí mismo, vamos. Pues venga, Dalia, vamos a comer, vas a hacer todo lo que te he dicho. Mira, y usa una compresa. Dúchate de forma... Pero vamos a ver, Dalia, de verdad, ¿por qué cuando le digo que haga algo deja de hacer lo que estaba haciendo? Es que no lo entiendo. No me digas, si me cojo, espero que te mejore. ¿No había cosas de plantas mágicas? ¿Cómo? Sí, ya tiene servicio, Ani. Hola, Santrufa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por pasarte. ¿Eso se puede hacer? ¿Bisu? En plan, pongo aquí menos 25 y pasa. No, me lo quita todo.
Que me la ha quitado todo. Las dos vampando. Ay, ay, ay. Me lo quita todo. ¿Por qué? Vale, Dalia, come ahora. Dale un abrazo a Reina. Y a dormir. No le pongas. Ponle el de abajo. Espera. ¡Ah! 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 No me lo puedo creer. ¿Te puedo querer más en este instante? ¿Te puedo querer más? No, yo creo que no. Yo creo que no. Te I love you en este momento mucho, Bisu. Pis para bocadillo. ¿Por qué no ha hecho pis? Si le ha dicho que haga pis. Mira, pues te lo subo yo, que me tienes hasta ahí mismo. Ahora. Es mejor, Bisu, es que yo estoy un poco. En fin, muchísimas gracias. Oye, me viene súper bien, ¿eh? No lo sabía. Me viene súper bien. Bueno. Por cierto, Reina no va a crecer nunca porque tenemos desactivado el envejecimiento. Entonces he pensado que lo voy a activar hasta que Reina crezca. ¿Qué os parece? Y ya después lo vuelvo a parar. Entonces, sistema de juego. Aquí. Envejecimiento automático. Sí. Sí. Vale. Aplicar. Ok. Tan diminuto. No se me da boca de algo así. No lo sé. Pero bueno, lo hago así y ya está. Ahora aquí me debería de salir cuando crece, ¿no? Ah, pues no. No me sale cuando crece el perro. Pues digo yo que crecerá pronto, ¿no? Si no, lo crecemos con el truco. ¡Ay, no la tienes! Vale. Pero yo sí voy a marcar a Dalia para no crecer. Claro, pero es que lo que yo no quiero tampoco es que todo el mundo muera. En plan, no sé si me explico. Yo después lo que voy a hacer es volverlo a parar todo, incluso los PNG. Porque es que no sé, me da como cosa de que se muera todo el mundo que Dalia conoce. Entonces, como ahora mismo no quiero que Dalia crezca, pues lo paro. Ya cuando yo decida, pues que es el momento de que Dalia pues vaya avanzando en la vida, pues vamos haciendo eso. Ah, ¿se puede dar un bocado animal para que crezca? Joder, yo que estoy perdida en estas cosas. Vale, entonces Vuelvo a activar esto, o sea, lo vuelvo a desactivar. Vale, y después vamos al veterinario y nos compramos un bocado de esos, ¿no? Y ya está. Y así aprovechamos. Sí, un poco inmortal. Así aprovechamos. Ok, Chado, no te preocupes, que vayas súper bien. Muchísimas gracias por pasarte como siempre. Que yo sé que tienes cosillas que hacer. No te preocupes. Oye, ¿por qué Dalia? ¿Habéis dado cuenta de que le digo a Dalia que haga las cosas y no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Es que no lo entiendo. ¿Qué te pasa? Vale, pues después vamos a ir a eso. Vale, vale. ¿Pusiste el modo de comprar cosas desde el teléfono? No, me lo dijiste y no lo he puesto. F por mí. Briantina va a morir. Ay, ay, por favor, que se me va a morir todo el mundo. No, por favor, no me lo creo. Oye, se va a morir todo el mundo. Espérate. Mira, yo a Brillantina, yo lo siento en el alma. ¿Tú eres Brillantina? No. A ver. Hacer salir gallinas. Saca Brillantina. Saca Brillantina. Yo a la Brillantina la voy a vender, yo lo siento en el alma. Y a los otros yo había pensado, uno, cambiarlo por bocados y otro cambiarlo por carne. Oli, en cuanto a lo de la vida, en las opciones del juego puedes regular tú cuánto tiempo dura la época de crecimiento. Joder, de verdad, mira, llevo años jugando a los Sims, pero es que como antes jugabas de otra forma totalmente... En estas cosas os juro que me pierdo y vosotros me aconsejáis muchísimo mejor, ¿eh? De verdad.
Espérate que estoy flipando. ¿Eso cómo lo hago? No, esto accesibilidad. A ver. No lo veo. Estoy ciega, posiblemente. Pero no lo veo. Dalia está harta de ser esclava del ratón y el teclado. Hola, hola Nineco. Se nos ha hecho tarde, no os preocupéis, que yo sé que estabais liados. Dali me rompe el corazón. Yo creo una sim para ti y ella obsesionada con Elvira. Oye, por cierto, Shadow me mandó su sim y la tengo descargada para meterla también. Es que de verdad no me da la like, pero ya tiene que apuntar las cosas en la agenda. Creo que eso se puede en los sim 3. Ahí, pero no sé por qué no puedes cambiarlo. Pero porque lo tengo desactivado. Pero veis, no me deja, o sea, está a la larga y punto. Bueno, yo lo desactivo. No pasa nada, no pasa nada. Después vamos a comprarle el bocado al perro y se acabó. Bueno, que yo quiero... A ver, duerme ya, Dalia, y despiértate porque se nos van a morir aquí todos los gallos, los pollos, las gallinas y todo. Y me estoy agobiando un poco. Vejez. Es que no me lo creo, que se va a morir todo el mundo. Vejez. Vejez. Pero a ver, ¿qué pasa? ¿Que se mueren aquí todos los pollos de repente? En los intres. Claro, claro, vale, vale, vale. El bocado es el de envejecimiento. Vale, lo voy a buscar ahora. Hola, ¿qué tal todo? ¿Cómo va tu live? Espero que bien. Dejaré mi... Muchísimas gracias, Yuka-chan. Muchas gracias. Yo me refería a... Ah, vale, vale, vale. Ah, vale, vale, vale. Ok, ok, ok. Sí, sí, me va a tener que tocar comprar gallo, gallina y de todo. A ver, esto... esto hay que mejorarlo para que se... ¡Ah, que es automático! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Y ha llegado el invierno! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Bueno, a ver. A ver. Dalia... A madrugar, se ha dicho. A madrugar, que tenemos mucho trabajo por delante. ¿Dónde están las gallinas y las cosas? ¿Dónde están? Pero bueno, ¿han desaparecido? ¿Ya se han muerto? No... Hacer salir gallinas. A ver, ¿puedes salir, brillantina, que te voy a vender? Gracias. Y a ver, mira, este vejez, este lo voy a cambiar. Es que no quiero ver a la parca. No quiero ver a la parca. A uno, además por ya por ver cosas diferentes también. Porque oye, hay que aceptar las cosas. Hay que aceptar las cosas pasan. La vejez llega. Y es así. A esta la voy a vender, ¿vale? Porque, hombre, esta es más cara. Y, pues, sí. Esta no, a ver. Esta está vieja. Sí, te voy a vender. Lo siento, me siento muy mal por venderte. Pero la vida es así de perra. A ti te voy a dar a cambio de carne. A ver qué pasa. Sí, sí. Venga, a ti... No, a ver. A ti también. A ti te voy a dar a cambio de... mira, bocados para animales. Uy, qué mal me siento, en serio. Me siento muy mal. ¿Esto qué es? Ah, un conejo. Un conejo salvaje. Venga, aquí todo el mundo a ti te... Llámala. Llámala. Y aquí todos los que están ya viejecitos. ¡Hala! Ay, qué lástima. Me siento muy mal. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Beatela, muchísimas gracias por tu follow. Bienvenida a la familia. Bueno, bienvenido, yo creo que bienvenida, ¿no? Vaya manera de despertar al gacho. Estoy deseando cumplir el reto para poder desactivar el envejecimiento de la gallina. Que se me viene por vejez, llamo un zorro y me la hace gracia. Es el ciclo de la vida. Sí, sí, da mucha pena, da mucha pena. Esta rebelde de Bisu está muy Rey León. A ver, que no me he enterado lo de Bisu. Ah, el ciclo de la vida. Tal cual.
Qué lástima, no los venda. Ay, ya lo sé, yo sé que da pena, pero es que aquí hay que sacar rentabilidad a la granja. Eso, es que eso también es así, forma parte de la vida. Yo sé que da mucha pena, pero forma parte de la vida. Aquí somos una gran hojana. Cambiarlo por bocado. Ah, sí. Pero las de oro también. Ojalá mi hijo no haga eso conmigo cuando tenga mi hijo. Ay, me vaya a hacer sentir mal. Ay, me vaya a hacer sentir mal. Dale, se queda sin gallina. Dale bocado de infancia y se vuelven jóvenes. No, no, no. ¿Qué bocado de infancia? ¿Eso cómo se hace? Yo he probado el de juventud y no funciona. Ya lo he probado porque yo quería que no murieran nunca. Pero es imposible. En lo que Vitisim ve los comentarios, ha vendido. No, los bocados saludables no funcionan. He probado, he probado. He probado porque me da mucha pena, pero esto es una granja y la vida es muy perra. Y, en fin. Mira, a ti. Es que no quiero ver yo a la parca. Es que es mejor que se los lleven y pensar que a la familia que haya llegado esta gallina, pues le han dado algo para rejuvenecerla. Vamos a pensar así. ¿Vale? Vamos a pensar así. Porque es que si no, es muy triste. Venga, a ti te voy a dar por el bocado por animales. ¡Hala! Me he quedado sin gallina y sin gallo en un plis-plas. Sí, claro, normal que se ponga triste. Me estoy poniendo triste hasta yo, me siento mal. Pero es que, por eso es que si no se mueren. Mejor sacar aquí rentabilidad que es el objetivo, ¿no? ¿Bocado saludable ayuda? Sí, ayuda a la longevidad, pero no lo rejuvenece. Es un rollo. A ver, tengo aquí gallinas adultas. Sí. Que le podríamos dar, que yo creo que esta es juventud. Mira, esta es adulta. A esta le podríamos dar, que yo creo que sí tengo alguno, ¿no? El bocado saludable, esto. Y así, pues. Ay, esta se va, esta se va. Bueno, ahora compraremos las gallinas que nos falten. Vamos a recoger huevos, vamos a limpiar el gallinero. Y vamos a ponernos a full. Oye, ¿esto no se apaga nunca? ¿O qué pasa? Ya está el zorro aquí. Ya está el zorro aquí. A ver, eclosionable. ¿Eclosionable tengo alguno de oro? Dime que sí. Sí, perfecto. Pero tenemos aquí nada más que tenemos un gallo. Así que aquí vamos a tener que asignar a una gallina. Porque si no, mal vamos. Lo que podemos hacer es comprar aquí una gallina y darle un. Y le damos un bocado de oro, que podemos hacer un bocado de oro y se lo damos. Y así vamos recuperando aquí un poco las cosas. Vale. A ver, Dalia, deja eso. Ahora nos ocupamos de la basura. Termina de hacer lo que estabas haciendo y ya está. A ver, yo lo veo. A mí se me quedó la parca queriendo matar a un gallo malvado. Y le metió una paliza. Y así infinito, no me lo creo. No me lo creo. Sí, es mutuo. A mí me pasa, ¿eh? Hoy tres eclosionables. Oye, me viene perfecto, ¿eh? Me viene perfecto porque que estoy yo sin gallinitas. Mira, mira, perfectísimo. ¿Este se pone malo? ¿Los eclosionables se ponen malos? No, vale, perfecto. Perfecto. Mira, podemos empollarlo aquí y después ya lo cambiamos de. Bueno, tenemos el otro. Espérate. Tenemos este que aquí podemos asignar también alguna gallina. ¿No? Y así, a ver, aquí tenemos gallinas. Mira, ahí tenemos una gallina, un gallo y tres po y dos pollitos. Más los tres que van a salir. Vale. Pues aquí vamos a comprar una gallina y un gallo. ¡Hala! Perfecto. Vale. Dalia, a ver. Deja eso. Mira, échale de comer a las gallinas. Porque hay poca comida. Hay poca comida. Vale, eso por un lado. Ahora después a ver si hacemos el bocado este, esto están furiosas. A ver, ponte el traje. Aplica tratamiento. Recoger miel. Recoger cera. Y aquí igual. Venga. Ahí, a topísimo. Oye, y Parchito no se levanta en mi partida. No me iba del solar. Joder, qué fuerte. No sé, pero fue gracioso. Es que me lo imagino y vamos. Huevo arco iris. A ver, ¿qué? A ver, espérate que me estoy agobiando. ¡Ay! Maine, muchísimas gracias por el raid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué estoy haciendo? Muchísimas gracias. ¡Mua! Bienvenido a los Raiders. ¿Qué tal? Ha dado con la inmortalidad. ¡Ay! ¿Y se le puede dar bocado arco iris a las gallinas? Creo que sí.
Es que no tengo. Tengo que hacerlo. O sea, no he descubierto todavía, me parece, lo de el bocado arcoíris. A ver. Creo que no lo he descubierto todavía. ¡Ah, sí! ¿Y cómo lo hago? Ah, creo que necesito uno verde, uno azul. Y puede ser uno. Uno picante. O sea, uno picante. O sea, de darle un bocado picante para que ponga un huevo rojo o algo así. ¿Puede ser? Yo creo que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, muchísimas gracias. ¿Qué estabais haciendo? Tesla, muchísimas gracias por el host. Oye, gracias, de verdad. La casa de App. Oye, no me digas. Oye, después me veo el resubido, que eso me encanta, ¿eh? Que eso me encanta. ¡Qué guay! A mí todas esas cosas me encantan. Cuando recreáis cosas, me flipa, ¿eh? Os lo juro. A ver. Venga, Dali, por favor. Haz lo que te he dicho. Ah, tenemos también que hacer esta. A ver, que es que Dalia, yo le digo que haga cosas y me ignora, ¿veis? Recoger miel, recoger cera. Y aquí igual, recoger miel y recoger cera. Vale. Las gallinas ahora mismo, mira, vamos a poner por aquí algo también de comida porque está mal. Vale, y ahora vamos con las llamas y con la vaca y con todo el rollo. A ver, vamos a limpiarla. Vamos a acariciar. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, pues te voy a esquilar. Y ahora limpiamos lo que es el establo. Mira, reponer pienso y limpiar establo. Perfecto. ¡Se viene el castillo de Harry Potter! ¿En serio? No conseguí acabar la cámara el miércoles. La sociedad fue horrible. No, 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 seguro que no. Vaya, yo después me lo miro esta noche. Cuando ya me tumbe en la cama con los nenes, me pongo el resubido y lo veo. Que últimamente nada más que te veo por resubido, porque no me da la live. No me da la like, que sí se viene. Oye, pues eso los quiero ver yo. A ver si te pillo algún día. A ver si te pillo y me paso por allí. Porque ya te digo, últimamente estoy con el tema de las oposiciones. Y bueno, lo estaba comentando antes. Oposiciones. Ahora el día 27 empiezo a trabajar. Después estoy con el tema de la rehabilitación también, que me hace perder muchísimo tiempo. En fin, que estoy agobiada. Que es muy difícil, dice Maine. Oye, pues yo seguro que lo flipo. O sea, yo lo flipo. Seguro que eso que dice de que no te has a nivel de la estructura, voy yo, llego y lo flipo. Como sea así, después por disco te pongo. Hay que ver si te ha salido perfecto. La gente lo quiere. Sí, sí, yo me apunto a verlo. 5 centímetros para darme un golpe en la frente. Ay, 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 Vanessa, por favor, dejadme de porrazo ya en la cabeza que por favor, no me asuste, no me asuste. A ver, la vaca. Vamos a llamarla ahora y vamos a limpiarla también. Bueno, déjala, espérate, vamos a limpiar primero el establo y todo el rollo. Reponer pienso y limpiar. Vale, y ahora ya la llamamos tranquilamente. Y la ordeñamos y todo el rollo. ¿Qué reflejos tiene? Oye, menos mal, ¿eh? Menos mal porque ya lo que nos faltaba, otro golpazo, ¿eh? Por favor, no me asustéis. No me asustéis. A ver, los pajaritos. Le voy a coger el regalo también. Oye, y tenemos aquí. Ay, nos hace falta stack picantes. Vale, 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 vale. Le vamos a hacer un regalo. ¿Qué le damos? Que le guste. A ver. Mira, los productos de la huerta le gustan, pues te damos productos de la huerta. ¿No? Oye, seta picante tengo, voy a llamar al hombre. Te voy a dar una seta picante. Hala, perfecto. Bueno, vamos a darle aquí un poquito de brillo a nuestra amiga porque... Sí, mirad, ¿habéis visto? Oye, por cierto, con la libreta aquí, con la chuleta delante, como yo digo. Los cultivos gigantes ya los tenemos, ¿eh? O sea que genial, genial, genial. Tenemos todavía el tema de las ferias, tenemos que conseguir los recados y el tema del punto que no hemos empezado. Por lo demás yo diría que vamos bastante bien, bastante bien. Ya tenemos la granja, tenemos los gallineros, tenemos los establos, tenemos el lo que sería el invernadero, los cultivos. Yo creo que va bien, ¿eh? Yo creo que va bien. Guarda el juego y que sea común. Ay, gorriona. Ah, espera, no he entendido. No he entendido eso, Ani. Vanessa, estás que no para últimamente. Menos mal. Gorriona, muchísimas gracias por esa publi. Va una publi patrocinada por Gorriona. Muchísimas gracias. 30 segunditos de nada, ¿eh? Venga, que eso pasa volado.
Hola Pili, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, no he entendido eso, Ani. Idea de carta. Guarda el juego y que sea común. ¿Cómo que sea común? Ah, para que vosotros la podáis poner, ¿no? En vez del recordatorio, ¿no? ¿Entiendo? ¿Por dónde van? Pues mira, estamos aquí cuidando un poquito lo que es la granja. Lo hemos puesto a full. Se nos han muerto 300 mil millones de gallinas y de gallos. Lo hemos cambiado por cosa. Me he sentido mal, pero bueno, lo hemos hecho. Lo hemos hecho porque de todas maneras iban a morir. Y estamos básicamente haciendo eso. No hemos hecho tampoco mucho más. Ah, y hemos quedado segundo en el concurso, que lo dejamos la otra vez ahí en stand-by. Pues esas son prácticamente lo que hemos hecho. Exacto. Vale, pues la ponemos también, Ani. Claro que sí. ¿Funciona con los cultivos gigantes? Pues la verdad, Indra, no estoy segura. ¿Alguna vez he visto a las gallinas ahí como haciendo cosas en los cultivos? Pero no estoy 100% segura. No te voy a engañar, ¿eh? La partida cambia a partir de ese momento. Espera. ¡La primera cartilla dorada! ¡Toma ya! Sí, en cuanto pasa eso, ya mejora la vida. Te lo digo yo. Sí, las plantas sí, pero las gigantes no. O sea, yo he visto alguna de las gallinas aquí como en plan haciendo como cosas aquí en los cultivos grandes con los poderes. Pero yo después la verdad que no he notado. Nos tenemos que fijar, ¿eh? Oye, si yo he limpiado esto, ¿verdad? Yo he limpiado esto. Ah, no. ¿Y este no se ha limpiado tampoco? Ah, y aquí no hemos puesto el pienso. Ah, muy bien todo. Muy bien todo. A ver, mira, acaricia un poco a Bella. Que si no después dice que está triste. Pero mira, está bien. Ay, que ya estamos a topísimo. Venga. A ver, Dalia. Te voy a dar un poquito de brío porque... Hija de mi vida. Ah, mira, ya hemos limpiado el establo. Vale. Te voy a limpiar y te voy a... Mira, te voy a dar un bocado. Te voy a dar... A ver. Bocado frutal. Leche enriquecida. A ver. Bocado saludable. Oye, ¿le damos un bocado saludable? No pone. Oye, no nos dice. Mira, aquí pone edad adulta. Ay, yo le voy a dar a esta, le voy a dar un bocado saludable. Ay, por favor. Que no quiero que se muera nadie. Indra ha cajeado hidratación. Venga, hoy con Coca-Cola. ¿Sí? Oye, yo no lo sabía, gorriona. Ok, Ersin, que aproveche. Pero a ti te consigo el reto, estoy hoy. Qué bien ha sonado, te voy a dar un bocado. Sí. En el huerto te ha crecido la casa de David el gnomo. Totalmente, totalmente, mirad qué pasada. Bueno, le voy a decir que lo recoja, le voy a decir. Es que me tengo que hacer amiga de algún conejo para que se coman las de esta. A ver, había uno que se llamaba Pepito. A ver si encontramos a Pepito. Mira, Pepito 3, este. Vamos a darle un regalo a Pepito. Te voy a dar. Que, mira, te doy una flor. Te voy a dar una rosa. Anda, Pepito, ¿eh? Perdona, ¿eh? Que te vayas tú a quejar de la live. A ver, oye, quiero andar a los pájaros. ¿Otro libro? ¿En serio manda otro libro? Otro libro. Pues vale. Pues va a venderlo. Va a venderlo. Muy bien. Vale. A ver, le vamos a dar rapidito, Dalia, porque hija. ¿Dónde vas? Se ha bugueado. ¿Se ha bugueado? Se ha bugueado. Mirad a Dalia. A ver, espérate porque se ha bugueado. A ver si con la llama. Dalia. Se ha bugueado. Me parto. A ver, vamos a restablecerla. Vamos a restablecerla. Truco, restablecer sí. Venga, Dalia. A ver, probemos ahora. Relaciónate, límpiala, ordéñala y a ti dar bocado saludable. Venga, a ver ahora. ¿Puede ser ahora, Dalia? Gracias. Todos te lo agradeceremos. Coca-Cola mala. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Pero es que necesitaba hoy una Coca-Cola. Hoy estoy en fire. Ahora está supuestamente tocando el agua. Uf. Antes que la noticia. Joder, yo estaba esta mañana bicheando un poco y madre mía, lo hablaba incluso con mi madre
Que qué pena esas familias, Dios mío. De verdad. Es que toda la vida trabajando, toda la vida esforzándose y que ahora pase esto, que no deja de ser un desastre, bueno, un desastre natural. Forma parte de la naturaleza realmente, ¿vale? O sea, y es como muchos decimos, a la parte de horrible, es bonito verlo y es una forma de regeneración un poco, ¿no? Pero me da muchísima pena por esa familia, en serio, de verdad. No tengo palabras, sinceramente. Así que ojalá que lo antes posible pare, aunque yo me temo que va para largo. Me temo que va para largo, pero ojalá de verdad. Yo mando toda mi energía para que lo antes posible se solucione y todo mejore, porque de verdad que no hay palabras. A ver, voy a intentar hacer salir a Pepito. Me tiene preocupada, llevo todo el día con la risa. Sí. Ay, no, gracias a vosotros. Gracias a vosotros siempre, de verdad. A ver. Vale, muy bien. ¿Ha rejuvenecido? Oye, pues no rejuvenece, no entiendo yo la vida esta, ¿eh? A ver. Bueno, pues me hago amiga tuya. Venga, te voy a hacer un regalo. Te voy a dar un producto de la huerta a ti. A ti te voy a dar... ¿Qué te doy? Mira, una seta encantadora. ¿Qué te pasa, Dalia? ¿Qué te pasa? Mareo. Mira, se ha puesto un tampón y se ha puesto una compresa. Ella, por si acaso, ¿sabes? Es como doble protección. Ojera, tienes sueño y mareos por la regla. Hija, de verdad, todo en tu vida mal. A ver, acaricia aquí al conejo. A ver, ¿regalos? ¡Ay, que me ha traído un regalo! ¡Que me ha traído un regalo! Te voy a contar un chiste de saltitos. Venga, ¿por qué no? ¿Y qué más? A ver, ¿qué me has dado, conejo? ¿Qué me has dado? A ver. ¡Ay, la naranja me ha dado! ¡Ay, qué simpático! ¡Ay, qué simpático! No puedo yo con mi vida. Mira, vestir, te voy a vestir. Te voy a poner la pajarita. Mira, que me quiero hacer tu amiga. Que me quiero hacer... ¡Ay, qué bonita! Venga, que me quiero hacer tu amiga. Acariciar, venga. Venga, por favor. Que me quiero hacer tu amiga. Enseñar el paso de baile. Uy, ahora se ha cabreado. Me he dado cuenta de que si utilizas dos interacciones iguales se cabrean. Hoy has conseguido hasta dos personas. Sí, sí, pero llevan todo el rato encendido, no entiendo. Desactivar todo. Apagar. Madre mía, ¿y se apaga nada más uno? ¿En serio que voy a tener que apagar manualmente? No entiendo. Desactivar todo. No entiendo. Activar todo. Apagar. Lleva todo el día encendido. No entiendo. Sí, Dalia, hasta que se muere ya. Yo intentando aquí hacerme amiga del conejo, pero no. Bueno, Dalia, venga, come. Y te echa una siestecita, anda. Come algo y te echas una siestecita. Y por cierto, vamos a hacerle algo de caso al perro, ¿no? Porque ahí tenemos. Ahí vamos allá por el bocado, ¿eh? Indra ha canjeado una publi. Muchísimas gracias por la publi. A ver. ¿Por qué no me deja? Porque hemos puesto una publi hace nada. Vale, pues nos la apuntamos, ¿eh? Nos la apuntamos en la publi y ahora después la ponemos. Porque claro, hemos puesto hace nada una publi. ¿Ve? Y está como diciendo, te espera, señora. Te espera, vale. Indra, la siguiente publi está patrocinada por ti. No se me olvida. Madre por Dios, vaya por Dios. A ver, Dalia, venga. Ay, le tenemos que echar de comer perrito. Mira, le voy a decir ahora a Dalia que... Mira, a ver, espérate. Uy, y se ha hecho pipí también aquí, madre mía. Madre mía. ¡Perro inteligente! Los perros con este raro son fáciles de adiestrar y aprenden muy rápido. ¿Y te puedo adiestrar ya? ¡Ay, sentir el amor! Quiero sentir el amor. ¿Has comido ya? Termina de comer que quiero sentir el amor. ¿Ya? Vale, de verdad, qué rara eres. Dale a sentir el amor. Ay, ahora no me sale. ¿Por qué? A ver, hablar. ¿Qué hace la niña esta aquí? Niña, vete a tu casa. A ver. Vamos a ver. Llenar el comedero. Vale. Pero si aquí tengo uno, ¿no? Se va a desmayar. Se desmayó. Se desmayó la señora. Venga, duérmete aquí un ratito al calor de la hoguera. ¿Qué facturas? Ay, por favor, me estoy agobiando mucho. ¿No tengo facturas?
arrastrando los pendientes del famoso posible corrimiento de tierra de La Palma, que puede provocar un tsunami gigante. Según han estado diciendo hoy en las noticias, que lo he estado viendo esta mañana, eso por ahora se descarta. En plan, que no hay evidencia científica, dicen. No sé. No, no le da la vida. Tú no quieres que tu canal se convierta en antena después por la tarde. Total. Totalmente. Está como en plan de... No, señora. No. Ay. Por cierto. Ahora Twitch... Mirad. En teoría... ¿Os acordáis lo que os conté de lo de... el bot este que ponía los anuncios automáticos, etcétera, etcétera? Bueno, pues eso lo ha implementado ahora Twitch. En plan, han puesto para que ellos no tal, yo creo que se han dado cuenta un poco de la vida, y ellos mismos han puesto como un... como un de hecho automático de... es que no sé hablar, ¿eh? Como un reproductor automático de anuncios. Yo lo he puesto porque te dicen más o menos el rango que tienes que tener, ¿vale? Y yo lo he puesto cada 35 minutos que pongan un anuncio. No van a salir a todos, ni muchísimo menos, ni siempre os va a salir a todos. Por eso no os preocupéis, ¿vale? Pero no sé si está funcionando. O sea, yo lo pongo, pero en fin, esto es como un misterio de la live. Un misterio de la live. Y de todas formas, cuando yo pongo anuncio, el anuncio programado se desactiva. Así que por eso no os preocupéis, ¿eh? Que no va a haber más de la cuenta. A ver. ¡Ah, por el agua! Ya, pero es que no la puedo apagar. Mira, se han quedado ahí encendidas. ¿Lo voy a tener en serio que apagar uno por uno? O sea, lo que yo me ahorraba de trabajo por un lado lo voy a tener por otro. De verdad, yo no entiendo mi vida, ¿eh? Mi vida es una pantomima. De verdad, Dalia, explícame. Es que hasta que no completemos el reto... no podemos contratar a nadie que nos ayude con la granja, lo sabéis, ¿verdad? Porque yo ya voy a me va apeteciendo contratar a gente que me ayude. Ya te lo digo yo. Vale, bueno, pues ya está, ya lo he apagado. Chao, Vanessa, que aproveche. Un super beso. Pero si es que lo he estado intentando. Mira, 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 es que me ignora todo. Mira, desactivar todo. Activar todo. Pero es que no entiendo. Se enciende, le doy a encender y se enciende uno nada más. Yo no entiendo mi vida. No entiendo. Son cosas que pasan y hay que asumirlo y ya está. Bueno, que son las 1000 y no he ido por el becado de la perra. Ahora, cuanto despiértate, porque es que para qué. O sea, vete arriba, te duchas. ¿Qué hay allí? Ay, los patos, me ha asustado. Ay, esto se ha roto. Reemplazar. A ver. ¿No puedes limpiar? Ahora. A ver, mira, haz una caca. Haz ahí una buena caca. Date una ducha. Mira, date una ducha de estas porque estás como... Ay, espérate, te tienes que poner una compresa. Cámbiate de... Ay, no, me estoy agobiando. Espérate, señora. Cambia, reemplazar compresa. Eso. Te duchas. Te vas a venir aquí abajo. Y a ver, vamos a... A ver, preparar comida. Vamos a preparar algo de comer. Vamos a preparar... Mira, dumplings vegetales. O podemos hacer... A ver, me tengo que descargar otra vez el mod de la abuela, ¿eh? Ramen de ternera... Mira, pues, vamos a hacer unos sándwiches. Me apetece... Uy, yo solomillo Wellington. No, es que solomillo Wellington va a hacer nada más un plato. No, mira, sándwich. Oye, ¿por qué? Ah, porque no tengo tomate. Vaya por Dios. Pues... A ver, es que yo era por tener comida hecha, ¿sabes? Pero se ve que no. Estofado de calabaza ya hay uno hecho. ¿Y el pastel de carne? Pastel de carne, venga. Sí, 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 me apetece, me apetece. Vale. Igual necesito mejorarlo para que sea automático. Puede ser, ¿eh? Pero aquí todo lo que tiene que hacer Dalia es conseguir el nivel de destreza manual. Sí, me voy a tener que poner con eso también. Madre mía, Dalia no le va a dar la vida. Ya te lo digo yo. No le da la vida. Venga, Dalia. Ponte ahí a hacer las cosas. Tiene frío, ¿eh? Ay, mi Dalia. Que te quiero. Tenemos que mejorarle también el cuarto de baño, ¿eh? Que eso nos ha quedado ahí pendiente. Porque tiene la casa ya como muy bonita. Como para tener el cuarto de baño así. Duel,
Muchísimas gracias por tu follow. Bienvenido, bienvenido a la familia. Besazo. Eso tenemos que hacer. Lo del tema, ya os digo, de... Ay, reina, que te lo comes todo, Dios mío. Venga, pero ¿por qué no hace pipí? Ah, porque le hago lo de la... Mira, espérate, vamos a subírselo un poco. Que si no, se va a mirar encima. Y ahora que haga pipí, cuando coma. Venga, ahora cuando comas, Dalia, pues haces un pis-pis. Hala, ahí. Y a dormir. A dormir, que mañana lo primero que vamos a hacer es ir al veterinario con nuestra perrita. A comprar el boca. Bueno, no hace falta que vayamos con la perra, realmente. Podemos comprarlo nosotros. Me saluda, me llamo Diego. ¡Hola, Diego! ¡Mua! A ver, ¿en serio, Dalia? ¡Gora! ¡Gora! Gamergil Rey, muchísimas gracias por tu follow. Bienvenida a la familia. ¡Mua! Besazo. Muchísimas gracias. Ya se va a desmayar. Dalia, ¿en serio? Dalia, no te entiendo. Sinceramente te lo digo. No te entiendo, Dalia. Venga, hija. Que todo en tu vida es igual. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Kisana, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adam, muchísimas gracias por tu follow. Bienvenida a la familia. ¡Mua! Besazo. ¿Cómo estáis? Juanjo de México. Un besito. ¡Mua! Bueno, a ver. Venga, ya he hecho pis. Menos mal, hija. Menos mal. ¿Te puedes ir ahora a comer? Gracias. Es que son las 3 de la mañana, Dalia. Es que de verdad no te entiendo. Es que como eres tan tardona. Yo ya a esa hora estaba en el quinto sueño, ya te lo digo yo. Bueno, que quiero yo invitar a Vanessa, que les quiero hacer... Bueno, Vanessa ahora no me va a poder decir... Bueno, pues le ponemos así otro más que veamos nosotros aquí bonitos. Parece que quiero yo invitar a Vanessa a comer hoy. Me apetece. La vamos a invitar a Vanessa y aquí... Ay, podemos invitar también a la alcaldesa. Y hacemos aquí como una fiestecilla. No muy grande, en plan una reunión de amigas. Me apetece. Me apetece, sí, sí, sí. Me gustan tus streams. ¡Ay, muchísimas gracias! Muchas, muchas gracias. Pues aquí vamos, Kisana, que hoy llevo un día. ¡Ay, madre! ¡Ay, madredita que llevo! Pero bueno, ya por aquí. ¿Qué otro juego sube? Pues mira, estuvimos haciendo hace no mucho un stream de miedo. Estuvimos jugando al Outlast, estuvimos jugando al. No me acuerdo del nombre. No sé qué. Lo de los animatrónicos, esto. Que no me sale a mí el nombre del juego. Y muy pronto, muy pronto, muy pronto se vienen dos jueguecitos más al canal, ¿vale? No me acuerdo el nombre de uno de ellos, pero está muy guay. Y para los streams así como de chill, de vez en cuando, de estos cortitos que son... Pero no te desmayes, dale, si te vas a acostar. De estos que solemos hacer algunos días, pues creo que va a ir guay. Y también se va a venir muy, 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 muy pronto Planezo, que me apetece muchísimo streamear Planezo. Ya os digo que no va a ser todo como tan asiduo como los Sims, por lo menos no por ahora. Ya también, dependiendo de si a vosotros os gusta más o gusta menos, no sé, que me vayáis también ustedes diciendo lo que más os apetece y lo vamos viendo, ¿vale? Pero bueno, en principio esas cositas son las que tengo idea. Ya sabéis de todas maneras que como vamos a tener este mesecito, pues en vez de 3 streams, 2 streams a la semana... Pues ya iremos viendo cómo vamos cuadrando, porque uno obligatoriamente tiene que ser de Dalia, así que ya iremos viendo, ¿vale? Sí, sí, creo que es ese, es que no me, el Five Nights at Freddy, exacto, es que no me sale a mí el nombre de nunca, se me olvida. Muchísimas gracias. Es que se me olvida a mí el nombre ese. ¡Ay, que me ha salido un de estos del demonio! ¡Ay, ay, aspira, niña, aspira, por favor! Juan José, muchísimas gracias por tu follow. Bienvenido a la familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. A ver, aspira al fondo. Venga, Dalia, corre. Como si no hubiera un tumor, ¿no? Ay, vale. Espera, que tenemos que ir a romper cascarones. Venga. Haz cosas, Dalia, porque me pongo muy nerviosa. Y nos vamos a ir ahora mismísimo a... Uy, qué susto me ha dado la puerta. A por el bocado de la perrita, ¿eh? No mucho, Ani. Aquí haciendo una salsa búfala. Paralita, qué bueno. Estás yo jugando a los Sims. Ay. Y mirando a tu Sims. Ay, muchísimas gracias. Oye, qué bueno, ¿no?
Que me acabo de comer un bocadillo de jamón serrano, pero es que tengo hambre. Venga, Dalia. A ver, el pollito. ¡Ah! ¡No puedo! ¡Qué bonito! ¡No puedo! ¡Qué bonito! Y a este que le queda 21 horas, vale. Vale. Aquí también tenemos a las gallinitas. Mira, ya que estás aquí, Dalia, esparce pienso, porque estas gallinas no comen. O sea, es brutal. Vale, y por favor, aspira. Que tenemos aquí un texto del demonio. Nos prende la casa y mal vamos en nuestra vida. Y nos vamos a ir ahora al veterinario. Tenemos que pagar, eso sí. ¿Cuánto dijimos? Espera, lo voy a mirar. Lo voy a mirar porque no me acuerdo ya. ¿Cuánto dijimos? Cuando era de mundo, dijimos 35, ¿verdad? Está puesto en el reto como 35. A ver. A ver. Voy a ponerlo. Vamos a ponerlo por aquí. De pobre a granjera. Aquí, vale, lo voy a abrir. Ay, mira, ya se ha abierto esto. Voy a quitar el time este de... Este. Este fuera. Vale, perfecto. Esto listo. Y esto aquí. Perfecto, me está abriendo el... Vale, dijimos que hay que pagar 35, vale, nos tenemos que restar ahora 35. Vale. Bueno, dale aquí ella a tu piscina. ¿Qué le pasa a la vaca? Colmar de amor, vale. Colmar de amor. Pero ahora nos vamos, Dalia, te lo digo. Termina que nos vamos. Ay, que te tienes que cambiar la compresa, hija. De verdad. Reemplazar con prisa. ¿Qué ha pasado? Ah, que tenemos eso lleno, vale. Vale. Oye, y tendrá que haber llegado, digo yo, las cosas, ¿no? Ah, pues no ha llegado. Bueno, pues nos vamos. A ver. Nos vamos a ir a Bridental Veil. Y vamos a ir aquí a la clínica veterinaria y vamos a comprar. Sí, estoy usando Reshade Kisana. En YouTube tiene el vídeo con la explicación, ¿vale? Porque tiene telita para instalarlo. Así que en YouTube échate un ojito, que yo creo que se entiende bastante bien. Y a mí me costó la real vida conseguir que se viera así. Y pues dije, mira, voy a hacer un tuto en YouTube para que lo tuvieseis, para que lo pudieseis instalar de forma fácil, porque explicarlo por aquí es una locura. Sí, sí, pues te lo recomiendo de verdad, porque yo creo que por cierto, importante que se me olvidó ponerlo, o sea, estaba grabado, pero no sé por qué se cortó. Importante, por favor, que desactivéis la sincronización vertical y el suavizado de borde. Os lo voy a poner en un fijado en comentarios en ese vídeo, ¿vale? Es muy, muy importante, porque si no el reshade como que se ve raro. Entonces, desactiváis de sincronización vertical y suavizado de borde, ¿vale? ¿Tú sabes de dónde viene el nombre de jamón serrano? Pues ni idea. Ni idea. Te lo digo. No tengo ni idea. Ay, ya que estoy, voy a guardar. En su canal de YouTube tiene un paso a paso. Sí, sí, sí. Ya os digo. Es que me costó, os juro, un montón instalarlo, ¿eh? No puedo imaginar la de vueltas que yo le di para conseguirlo. Perfecto, Isana. Oye, pues me encanta que os sirvan los tutos, porque... ¡Mira! ¡Si está aquí Vanessa! ¡Ay, que tiene un perrito! A ver... Yo tengo que comprar... ¿Cuál tengo que comprar yo? Salud... Envejezó este. Vale. Oye, voy a, ya que estoy aquí, le voy a cambiar el vestido a Vanessa. Y ahora después la llamamos para hacer la mini fiesta esta que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué parece? Es porque proviene de ese round. Gente, voy a bañar a los peques que se vienen conectados escuchando a mis chicas favoritas del fondo. Ok, troll. Ok. Madre mía. Madre mía, pero Vanessa tiene aquí una fauna entera. Ay, 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 que muero de amor. Ay, que muero de amor, que tiene tropecientos mil millones de gatos. Me encanta. Bueno, ella quería que le cambiásemos el de fiesta, me parece que me dijo. Porque lo llevaba igual que su amiga, me parece, ¿no? A ver. Efectivamente. Venga, pues le vamos a poner a Vanessa otro para... Pues para que ella, pues no sé, para que esté más feliz, porque le gusta más. Oye, pues a Vanessa le queda muy bien, ¿eh? Perdona, perdona.
Hola, Vanessa, ¿me puedes decir qué cuerpazo? Me encanta. A ver, vamos a probarle alguno más. Pero me parece que el suyo es este, ¿eh? O sea, mirad qué bien le queda. Vanessa y los 7, total. La loca de los gatos. Porque estaban en la sierra. Jamón lo curaban en las serranías de España por sus temperaturas y humedad. Y ¡ah! Oye, pues sí, todo el sentido del mundo. Todo el sentido del mundo. A ver, estoy mirando a ver alguno más. Pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que se va a quedar con... Es que le queda espectacular, ¿eh? Le queda el otro espectacular. Le voy a poner este. Yo espero que le guste. Vanessa, si me ves después, tú me dices. Pero yo creo que te queda espectacular, ¿eh? Te lo digo. Además en blanco. Mira qué guapa, ¿eh? Me encanta. Y te voy a poner ahí un taconazo, ya que te tengo aquí. Te voy a poner un taconazo. No me dice. Lo mismo tú me dices. Yo no uso tacones, pero... Yo te voy a poner taco. Ay, qué guapa. Me encanta, está guapísima. Vale, perfecto. Pues ya tenemos a Vanessa lista. Hablando de jamón, me acaba de entrar todo el hambre. Ok. Uy, estoy pulsando al troll, que algo ha pasado con los peques. Ay, algo ha pasado. Bueno. Vale, hemos comprado ya esto. Ay, que han llegado las facturas. Madre mía, que no tengo para pagar las facturas. ¿Te puedes creer? Uy, le está regañando al gato. Un placer hablar contigo hoy. Gracias, señora culo prieto. Menos mal que me acabo de comer un bocata. Uy, yo que de verdad estaba muerta de hambre, os lo juro. Había comido a las 2 menos algo porque intento comer antes de recoger a los peques para comer más tranquila y después ya le doy a ellos de comer. Y claro, desde esa hora no había comido nada y todo el día con el trasiego que llevo, pues estaba muerta de hambre. Bueno, a ver, voy a hacer una cosa. Voy a recoger la cosa. Ay, por cierto, espérate que tengo aquí cosas que se me van a echar a perder. Os recuerdo que podemos vender cosas porque tenemos ya lo del nivel 10 de jardinería. Entonces podemos elegir otro día que no sea el sábado para vender, ¿vale? Entonces, ahora después... Vamos, ya se me han echado a perder los huevos. Ah, pues no. Pues mételo aquí. Gracias. El dorado sí, pues lo vendo aquí. Pues lo vamos a vender. 200. Oye, 200, me lo apunto y después sacamos el porcentaje, ¿vale? Espérate que ahora ya no tengo ni lápiz aquí. Porque el otro día estuve recogiéndolo todo. Porque yo soy un poco desastre, yo os lo digo. Os lo reconozco. A ver, me apunto aquí, hemos dicho 200. Después sacamos el porcentaje. Creo que por el mod de Arnie que sale así el celular, creo yo. Sí, sí, es por el mod. Sí, sí, sí. Lo que no sé por qué algunas veces sale mal, la verdad. Supongo que también el mod acaba de salir y está un poco en plan testeo, ¿sabéis? Entonces, por eso. Pero bueno. Vale, pues ya está. El huevo ese, como se me ha echado a perder, pues lo vendemos por ahí y listo. A ver. Que lo que yo iba a hacer es recoger las cosechas. Voy a plantar, voy a cuidar todo. Cuidar jardín, venga. La gallina, a ver, mira, recoger huevos. Venga. Ahí. ¿Este no lo podemos recoger? Sí. No sé por qué no lo ha recogido. Esto está ya para recoger todo, ¿eh? Eso ya está todo para recoger. Así que todo lo vamos a recoger y vamos a replantar todo. ¿Qué te pasa, Dalia, ahora? Usar tampón. ¿Hija, ya? No, hija, no hace falta. Conversación molesta, vaya por Dios. Cambio descarrilado de humor. Odio el drama. ¡Ay, que está mala! ¡Que está mala, que tiene fiebre! Espérate, te voy a dar la medicina, hija. Que no me he dado cuenta. A ver, salud. Medicina. Venga. Venga, Dalia, y recoge todas las cosechas, por favor. Sí, se buguea un poco, ¿veis? Pero bueno. No, no quiero tener una cita contigo, Elvira. Ahora soy yo la que dice que no. Ala. Vale, tenemos un huevo eclosionable. A ver, ¿cuál es eclosionable? Este. Pues lo vamos a poner por aquí. Vale, aquí voy a poner esto aquí, porque si no se me echa a perder.
Y ahora después vamos... Ay, por cierto, tengo que llamar al señor de las setas, que le tengo que dar las setas. Y completamos, yo creo, la misión, ¿eh? Creo yo. Venga, recógelo todo, Dalia, que vamos ahora a plantarlo todo otra vez. Vale, ya está todo limpio. Dalia, no te cambies la compresa porque está bien. Es que está bien, ¿por qué te vas a poner un tampón? Déjalo. A ver, aquí vamos a plantar, aquí era la, estas. Venga, lo voy a poner todo porque si no, vamos mal, que vamos ya de dinero regulinchi. Ahora vamos a vender cosas porque si no, no podemos pagar las facturas. Aquí va las sandías. Venga, oye, después lo que tenemos que fertilizarlo todo. También te lo digo. Venga, Dalia, rápidamente. Que aquí se nos va 300.000 millones de horas. Aquí va la berenjena. Aquí. Vale, aquí van las lechugas. Bien. A ver, lechuga. Madre mía. Y lechuga. Y aquí las calabazas. Ay, que me he equivocado. Vale. La calabaza. Vale, madre mía. Voy al drama, dale, que siempre le pasa algo total. Tengo que trabajar, pero quiero ver el stream. ¡Ay! Objeto colocado. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué ha colocado en el inventario el qué? ¿Esto qué es? Setas. ¿Por qué? No entiendo. Lechuga. ¿Esto qué es? Polvo. ¿Qué dice? Esto está fatal de la cabeza. Venga. Vale, Dalia, que no. A ver, que estás cansada, yo lo sé, todo mal en tu vida. I don't know tu vida. Limpia el gallinero, venga. Y aquí tenemos que limpiar el gallinero. Mira, recoger huevos. Vale, venga, Dalia, anda, porfa. Ay, el conejo, ¿eh, mi amigo? Regalos. Que quiero un regalo. Mira, coger regalo. Ay, y le voy a hacer yo un regalo. Te voy a regalar... Comida vegetariana. Ay, mira, toma. Y a ti también te voy a regalar algo. A ver, te voy a regalar un producto de la huerta. Te voy a regalar... De hecho, le regalo una sandía. Es que es muy caro, ¿no? No, mejor no, que tengo que vender, que soy pobre. Una seta picante. Ala. Venga. Dale, vamos. Rapidito. Que no, ya no nos da tiempo a vender. Oye, tenemos que ir a vender, ¿eh? Voy a recoger las cosas de aquí y vamos a ir a vender. Ay, por cierto. Ay, me estoy agobiando. Es que no me da la vida, ¿eh? A ver. Joder, estoy fatal. Tengo un resfriado. Ay, por favor. Venga, Dalia. Que quiero yo abrir esto. A ver. Me estoy agobiando. Abrir, no nos va a dar tiempo a vender. Lo estoy viendo. Pero hay que ir a vender. ¿Qué es esto? A ver, estos son calabazas. Esto no lo quiero. Esto. Madre mía. Esto también. La sandía, la leche. Y esto. Mira, Dalia, vámonos. Vámonos. Es que si no, no le da tiempo. Después que venda lo otro. Ya está. El próximo día. Muchísimas gracias, Gorriona. Tengo un resfriado que me ha pegado Fran. Y se la ha pegado el hermano también, que es lo peor. Ay. Estoy ahora para ponerme mala, ¿sabéis? Como lo tengo bastante. Venga, vamos a ir corriendo a venderle a la señora. Porque es que si no, tenemos que pagar las facturas. Y si no, verá que va a venir el hombre y nos va a robar otra vez. Que ese hombre no viene a cobrar los impuestos, viene a robarnos literalmente. Entonces, vamos a ver. Vamos a intentar regatearle a la señora a ver si nos quiere dar más beneficio. A ver, regatear y vender. Venga,
corre, Dalia. A ver, tengo mucho sueño, lo sé, Dalia. Sé que estás muy cansada, que la granja te tiene... que no puedes con tu vida. Nada, esta persona es muy pesada. Bueno, pues lo vendo todo, ¿vale? Berenjena, me voy a quedar un par de ellas. Ya sabéis que siempre me quedo algo por si tal. Esto lo voy a vender todo. Bueno, me voy a quedar dos, venga. Las calabazas medianas todo, esta también, la calabaza pequeña, mira, esta me la quedo. Esta me las quedo. Vale, esta la vendo. El libro lo vendo. La espinaca, bueno, la espinaca me la quedo. Los huevos los vendo. Madre mía, qué dinero. Los huevos estos también. Vale, la lechuga me quedo un par de ellas. Eso no, eso me lo quedo. La sandía gigante la vendo. La sandía pequeña, mira, ya quedas cuatro, venga. Y las setas no, las setas al otro señor. Madre mía, 5.006. Es que lo flipo, ¿eh? ¿No me puedo? ¡Hala! 5.006. Y ahora vamos a llamar a ver al señor este. ¿Dónde está? Aquí. Señor, invitar. Venga, ven. Échate aquí mientras la siesta, Dalia, como los viejos tiempos. Venga, ay, mira, ya está aquí. A ver, señor, que te voy a... Ay, primero lo que voy a hacer es darte las picantes. Dale las picantes. Mira, ya que estamos aquí, ahora vamos a comer en el bar. ¿Qué os parece? Mira, está ahí Vanessa. Vanessa está en todos lados. Tengo que poner a Chado y Simeco, que también me envió. ¡Ay, Simeco! Por cierto, voy a descargármela ahora, ¿eh? La voy a poner ahora. A ver. Le voy a vender la seta, que yo sé que se van a buguear, lo sé, pero bueno. Que me deje, Elvira. Vender eso. Vale, y antes de seguir, de continuar, a ver, Simeco, yo te tengo de amiga, conectarse. Una venta de 100.000 he hecho yo esta tarde. Por cierto, es verdad que tenemos una puli además de Indra. Venga. Que ya sí me tiene que dejar, digo yo. Pues no me deja. ¿Por qué no me deja? A ver, vamos a recargar el dashboard. Ahora sí. Venga, 30 segunditos. Vamos allá. Vale. Solo verdura y planta. Oye, escúchame, una pasada, ¿no? Estoy flipando. Flipando. A ver si tengo yo aquí a Simeco. No tengo yo aquí a Simeco. A ver, que te busco, Simeco. Bueno, creo que me etiquetaste. ¿Puede ser? Voy a poner aquí PTC. A ver si me etiquetaste. PTC. Son perfectas. Ostras, es que esa planta no la tengo yo. Tengo que conseguírmela. No. A ver, y por YouTube, a ver si me etiquetaste con mi nombre. Espérate, estoy mirando yo en mi, ¿no? No lo tengo que poner, a ver. Bueno, espérate, voy a intentar buscar a Simeco, a ver si la encuentro. A ver, Simeco. Lo que no sé, Simeco, ¿estás por aquí? Es que no me acuerdo del nombre, tío. No me va a salir. ¿Alguien se acuerda del nick de Simeco? Es que me pasó una chica para poner también, pero no me acuerdo. Oye, Simeco, si estás por aquí. Porfis. Bueno, despiértate, Dalia. Corre. Porque es que no te sirve de nada. Está dormida ahí. No te sirve de nada. Sinceramente te lo digo. Venga, corre, Dalia. Corre. Como si no hubiera un mañana. Como si no hubiera un mañana. Que no use un tampo. Si está limpia la compresa. No gastes por gastar. Que no está la cosa para tirar dinero. Señor, a ver, ¿puede usted dejar de dar vueltas? Pregunto. Entrégale, venga. A ver, ¿qué estás haciendo? Ah, que lo estoy vendiendo, vale. Venga, pues véndele todo. Madre mía, ¿2.000? ¡3.438! Estoy flipando mucho. Y eso que se buguea y se queda aquí. Mirad. Mirad. ¡Ay, qué
se bugueó todo. Mira, pues lo vendemos. Madre, es que 1380. Pues lo vendo por aquí y ya está, porque es que si no le vamos a sacar al hombre mucho dinero. 1380. Vale, pues vamos a sumar. La 2000 la seta. Sí, hay que, a este hombre hay que venderle las setas, definitivísimamente. El pasa es que se buguea y es como ya mucha trampa, ¿vale? Entonces, para no portarme tampoco tan mal, vamos a hacerlo así. Espera, que voy a sacar la calculadora y voy a sumar, ¿vale? 1380 más 3438 más 5006 más los 200 de antes. Nos plantamos en 10.024, ¿vale? A ver, le voy a sacar el porcentaje por el 5%. No, aquí no sé por qué no me saca. En esta calculadora no me saca el porcentaje. Es 10.024. Aquí sí me sale. En la del móvil sí me sale. 10.024 por el 5% son 500 un simoleón, lo que hay que restarle. Vale. Vamos a poner otra vez esto. 500 un simoleón. Hay que quitarle. Vale, que además me ha enseñado Bisu. 500 un simoleón. ¡Ah! Perfecto. Oye, esto me viene a mí de lujo. Aprende contabilidad con Piti. Las matemáticas, ya. No sé, bueno, un día vamos a hacer aquí un día de matemáticas, ¿eh? Nos vamos a poner aquí a full a repasar. ¡Hala! Tengo trauma con los números, no me digas. A ver, he hecho papillas con todas esas setas y vallas para hacerte un brebaje que seguro que estimula tus papilas gustativas. Toma, prueba un poco. ¿Cómo? ¿Qué me ha dado el señor esto? No puede ver, ¿eh? ¿Y me lo tengo que comer? Bueno, me lo como. Comer, venga. Claro que sí, cómetelo. Cómetelo, Dalia, que te vas a caer ahí desmayada, pero bueno. Porque es que está que se cae la pobre. Y tiene. Bueno, mira, por lo menos el hambre lo vamos a subir. Eso que nos llevamos. Por cierto, tengo una duda del reto. Cuando pone que hay que tener un nivel máximo de punto, es de punto de cruz. Sí, del nuevo. Ya estoy de vuelta, ok, Ersin. Sí, es ver una división que se me pone el vello de punta. ¿En serio? Oye, Gio, pues un día vamos a repasar, ¿eh? Un día vamos a repasar. Las raíces cuadradas. Uf, a mí también. Eso es lo que más me cuesta. Sí. Sani, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí vamos. Yo la jodí también. Filólogo tenía que salir. A ver, yo hice humanidades, ¿eh? Yo hice griego y latín. O sea que yo me quité las matemáticas. No es que se me den mal, ¿vale? Pero prefería las letras. Hidra ha canjeado hidratación. Venga. Vale. A ver, que me estoy comiendo yo. Madre mía, el pedazo de cuenco que me ha dado este señor, ¿eh? Ay, mira, Vanessa va a venir a charlar conmigo. Ah, ¿qué ha dicho adiós? Y mira la pesada esta que me cae mal. Adiós, espérate que ya estamos todos. Que viene la tonta esta ahora. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Si es que aquí. Bueno, ¿te has comido esto? Filología, un sueño pendiente. Inglesa. Joder, de verdad. A mí se me da fatal, ¿eh? Ay, no está hablando de números. Uf, yo estoy ahora estudiando estadística. Uf, pues muchísimo ánimo, ¿eh? A ver, ya me he comido esto. ¿Y ahora qué pasa? Ya está, ¿no? ¿Hablar con una bandada de pájaros? ¿What? ¿Pero y cómo voy a hablar con una bandada de pájaros si aquí no hay pájaros? Corre, pues vámonos a nuestra casa. Corre, vámonos a nuestra casa. Corre, Dalia. Que tengo que hablar ahora con una bandada de pájaros. Los pájaros van a estar dormidos. Digo yo. Tengo mayor sentimiento. Madre mía. Es que de verdad, yo esta mañana estaba estudiando. Bueno, sigo con las leyes, ¿vale? Y mañana por la mañana quiero ponerme ya con el tema. Con el de evaluación. Quiero ponerme con ese tema porque. Estoy ya del tema de la programación didáctica que no puedo con mi vida, os lo juro. A ver, que tengo que hablar con una bandada de pájaros que... hablar y escuchar de verdad. Claro que sí. Corre, Dalia. A ver, que estoy flipando ahora mismo mucho. A ver, espérate. Dice, muy vigorizada. Sentirse libre fuera del armario. Encanto exterior. A ver, espérate. Yo tengo que investigar esto. Ingesta de puré de seta. Dalia nunca había comido nada como ese puré. Pero se está sintiendo muy observadora por todos los pájaros que revolotean. Uy.
revolotean de un lado a otro. Oye, yo quiero encender esto. Encender. Últimamente he estado intentando reservar algo de tiempo para mí, ya sabes, para volar a algún sitio tranquilo. What? Admitir haber oído a los pájaros ante el cuidador de David. Vale, pues ya está. Después, bueno, lo podemos llamar. A ver, voy a encender todo. Porque, que vamos, de verdad. Que yo tenga que hacer esto de forma manual, no me lo creo, ¿eh? No me lo creo. Esto vamos a tener nosotros que mejorarlo. Vamos a tener que subir la destreza manual esta. Y mejorar esto porque, en fin. Y Parchito, de verdad. ¿Qué hace Parchito con su vida ahí? Yo creo que lo entiendo. Vale, bueno, pues a ver. Vamos a hablar con Parchito. A ver si Parchito se levanta. O si no lo cambio de sitio. A ver si es que está ahí bugueado un poco. Lo del puré de seta me parece un puntazo de la expansión. Pero hola, ¿qué tal con los sí? Drogas sí, pero ladrones no. Que la gente se asusta. Sí, le hace falta dormir. Está la pobre. Igual vino en su... A ver. Hemos tenido aquí una pérdida masiva de gallinas. Hemos ganado el segundo premio con la gallina de oro. Hemos estado así cuidando las plantas y todo el rollo. Y tampoco mucho más, no te creas, ¿eh? Y aquí han metido sed alucinógena porque sí, ahora me encanta lo que me reí la primera vez que lo vi. No tiene, hombre, ya de verdad, total. ¿Tienen setas locas? Sí, sí, son setas alucinógenas. Yo creo que son setas alucinógenas, ¿eh? Una forma así, un poco como hice Gorriona, de meter ahí una pullita. Pero bueno. A ver, voy a pagar las facturas y voy a coger el correo también. Venga, y la voy a mandar a dormir porque es que está que no puede con su live y se va a desmayar en 0 coma. Así que a dormir. Venga. Mira, Inja, Hespa. Muchas gracias, Parchito. Muchas gracias. Lo que tienes que hacer es levantarte, ¿eh? Y ponerte a cuidar el jardín, que me hace mucha falta, Parchito. Gracias. Ya se ha desmayado Dalia, yo lo sabía. Tan potente el asunto entonces. Y los sí se quedan atontados. Sí, sí, sí. A ver. Yo creo. No, Dalia. No. A ver. Ah, mira, ahora sí, ¿tú ves? Ahora sí te dejo. Mira, pues corre, ven. Vente aquí. Cámbiate. Reemplazar compresa. Usar. Te das una ducha. Mira, canta en la ducha. Ala. Y a dormir. Venga, Dalia. Como si no hubiera un tumor, ¿no? Ella toda feliz de la vida. Ay, mi perro, que tengo que darle el bocado. Ay, por favor. Ya hay otro conejo aquí del polvo. De verdad está en la casa de los conejos del polvo. Es que no lo entiendo. Mira, venga, Dalia, termina rápidamente. Mira, ella ahí toda feliz bañándose. Toda feliz bañándose. Claro que sí, Dalia, claro que sí. Venga, ahí a dormir. Ala, menos mal, hija. Bueno, voy a meter en la nevera las cositas estas que me he quedado, que si no se me echan a perder. Y me conozco yo el tema. Que por cierto, voy a hacer ahora un bocado dorado. A ver, espérate. Vamos a meter aquí todo. Esto por aquí, esto por aquí. Vale. Perfecto, ahora vamos a hacer, a ver, vamos a preparar. Preparar este, vale. De oro quiero. Ay, que me hace falta un huevo dorado. No me lo creo. Y ahora no tengo. No me lo creo. ¿Puedo ser más tonta en mi vida? Voy a tener que comprar un de estos dorado, tío. Un bocado dorado, joder. Se me ha ido la pinza. Bueno, no pasa nada. A ver, yo creo que esto se puede apagar ya. Vamos a ir apagándolo mientras Dalia duerme. Venga, apagar. 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 Mira, ya se ha incubado un huevo. Es que no tenemos. Había uno dorado incubándose. Es que claro, si tenemos gallinas doradas pondrán huevos, pero es que si no, no. Para esperarme o no esperarme. Sabéis lo que os digo, ¿no? A ver, ¿teníamos aquí alguno dorado? Sí, se está incubando aquí uno dorado. Que le quedan 4 horas, vale. Aquí podemos romper cascarones, vale. Pues ahora rompe cascarones ahí. Te vas a venir ahora por aquí. Vas a cosechar todo esto. Cosechar todo. Vas aquí a hacer una caca. Mira, mañanera por aquí. Vale. Y me apetece hoy. Me apetece. Mira, esto, cuídalo también. Cuida el jardín.
Venga, aquí, fomentar, fomentar. Venga, ahí, a topísimo. Le voy a dar aquí rapidito, rapidito, para que haga todo eso. Y me apetece llamar eso a la gente, para que vengan y, no sé, hacer una mini fiesta. Ah, mira, ya ha salido sin ayuda, hija, de verdad. Es que no me dais tiempo. Y no le vamos a poner nombre a los pollos, porque es que, mira, a ver, a ver. A ti te voy a poner mimitos. No, te voy a poner. Te voy a poner. Madre mía, yo para los nombres. Te voy. ¡Santrufa! Ok, muchísimas gracias por estar. Un super beso. A ver, le voy a poner. Le voy a poner Manolo. Manola, no, Manolo. Me encanta Manolo. ¡Ay, Manolo! A la hembra le voy a poner de nombre. Le voy a poner Cloqui. Ay, mira, Cloqui me gusta. Pero le voy a poner Clueca. Clueca. Ay, sí, Clueca. A ver, tú, hembra, te voy a poner. A ver, a ti te voy a poner. Cucú. Te voy a poner. Te voy a poner pata. De verdad, yo para el nombre. Es que soy tremenda. Vale. Venga, otra cosa. ¿Los conejos son mis amigos ya o no? ¿Eres mi amigo? Mira, de verdad es que no me dais tiempo. No me dais tiempo. ¿Tú eres mi amigo? No eres mi amigo. ¿Tú eres mi amigo? Tampoco. A ver, dale a este. Mira, coger un. Vale. Coger un, el regalo. Venga, Dalia, por favor, despiértate ya. Termina ya de dormir, venga. Arriba. A ponerse en marcha. Dalia, corriendo como si no hubiera un tomorrow. Venga. Eso ya para nada. Porque es que eso ya. Ahora te vas a hacer pipí. ¿Por qué hace? Porque no lo recoge. Dalia, venga, ahora. Se ha puesto una mascarilla, claro que sí. Madre mía, cómo está todo. Es que no me da la live. ¿Por qué no te despiertas, Parchito? Voy a cambiar Parchito de sitio. Voy a cambiar a Parchito de sitio porque es que es súper raro que Parchito no se haya despertado todavía. Ahí. A ver si ahí se despierta, porque es que no entiendo. Es que necesito a Parchito en mi vida. Despiértate. Pedir consejo de jardinería. ¿Ves? Es que yo creo que era eso. Yo creo que era eso. Hasta que... Pero si es hasta full, mira. Está full, pero full de full. A ver, Parchi. Es que necesito que te despiertes, Parchi. Necesito tu ayuda. Por favor. Venga, tía, topísimo. ¿Qué dice? ¿Escuchaste lo que pasó en las noticias? No, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en las noticias, hija? Cuéntame. Vaya, por Dios. Dale ahí, llama. Es que voy, hija, voy. No me da la life. Me agobio. Vaya, por Dios. Usar tampón, ya estaba hinchada otra vez. Pero sí he pagado las facturas, ¿no? Ay, que no las he pagado. Ay, que no las he pagado. Corre, págalas. Parchito, despiértate. Despiértate, Parchi. Despiértate. Por favor, despiértate. A ver. Madre mía. Es que no me da la vida, tío, de verdad, ¿eh? Te lo juro. Me agobia la situación de Dalia. ¿Está bugueado, Dalia? Venga. Tú puedes, Dalia. ¡Oh! ¡Ya se ha despertado! Toma ya, Parchi. Ay, Parchito, no me lo creo. Por fin. No me creo que Parchito ya se haya despertado. Ay, presentación amistosa. A ver. Pues sí, hija, venga a mi casa. Ay, que yo vaya a tu casa. En fin. Era porque estaba ahí puesto. Ahora me he ido a casa de la señora. Salí. Muy buena esa. Bueno, me he venido aquí a casa de esta mujer. Pues ya que está. ¿Que has llamado a la perra esta? Ah, no, está sola. Aquí está la hija. Es que nos llevamos mal con la otra señora, ¿os acordáis, no? A ver. Voy a poner esto que se me está quedando sin battery. Vamos a ver. Pues ya que estoy aquí, yo te voy a decir una cosa. Con esta señora tenemos algo.
una relación ahí un poco, pues, de ratillos, como yo digo, de ratillos. Entonces, a ver, que no me sale, ¿por qué no me sale el chat? A ver, aquí, vale. A mí tampoco, literal. ¿Podéis hacer algo de comer? Digo yo. A ver, yo le voy a decir a esta señora. ¿Dónde está la señora? Mira, señora, vamos a hablar un poco con esta mujer. Le voy a hacer un regalo. Voy a empezar por hacerle un regalo. No puedo hacer un regalo. Bueno, pues mira, entusiasmarse por la jardinería. Le vamos a decir, mira, Rami, yo la verdad que no entiendo una cosa contigo. Y es que estás un poco ahora sí, ahora no. Y me estás volviendo un poco loca. La verdad te lo digo. Entonces, veme dejando ya las cosas claritas. Porque es que no lo entiendo. Charlar sobre mentalidad abierta. ¿A ti te gusto o no te gusto? Te pregunto. Para que me lo digas, básicamente. Dale, mira, dale el número de teléfono. Dile, yo te doy mi número de teléfono por si, no sé, te aclaras y te apetece, pues, tener algo más serio. Digo yo, señora. A mí tampoco, pero a las 7 cada mañana, ya. Simeco. Por cierto, Simeco, espérate, que estaba yo buscando la SIM para ponerla. A ver, Simeco, ay, aquí te tengo, Simeco. ¿Cuál es la SIM? ¿Por qué no me sale? Ah, para Piti. Ah, estas, ¿no? Sí, sí, sí. La pongo, la voy a poner. A ver. ¿La puedo poner? Colocar unidad doméstica. No, fusionar. Vale, espérate, la voy a poner en la galería y ahora la ponemos cuando salgamos. Vale, ahora lo ponemos en algún sitio. Así que veamos. Vale, vale, vale. ¿Qué están volando o no? A ver. ¿Qué dices? ¿Te parece bien lo que te estoy diciendo? Porque es que a mí la verdad que me tienes un poco ya loca. Te voy a preguntar, mira, me voy a emocionar con el orgullo, claro que sí. Voy a decir, oye, mira, yo ya sabes que pues soy lesbiana y que ya hemos tenido una mira, declararse como lesbiana, claro que sí. Ya hemos tenido una relación tú y yo. Y la verdad te lo digo, no sé. Mira, elogio súper romántico. Shamagra Gorsai. Me acuerdo de Sebastián de la Sirenita. Cosas de la live. A ver, Shuna. Ataduras inexistentes. A ver, nadie me hace más feliz que tú. Ahí vamos. Ahí vamos, pez. Besazo que te crió. Espera, vamos a hacer una foto, que esto después para las miniaturas nos viene que ni pintado, ¿eh? Nos viene que ni pintado. Mira, 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 qué bonito, qué bonito, qué precioso. Estoy in love con esta animación. Mira, por favor, es que me encanta. ¿Me puede gustar más esta animación? Yo creo que no. Yo creo que no me puede gustar más. A ver, vamos a intentar cogerlo así con los corazoncitos. Espera, voy a hacer una cosa. Es que me gusta mucho. Es que me gusta mucho. Espera, espera, espera. Va, voy a quitar lo del head. Espérate, que se me ha ido. Lo tengo apuntado. Yo lo tengo todo apuntado. Head line effect. Vale. Line. Ahora lo ponemos otra vez. Effect. Off. Y aquí cogemos ahora una perspectiva. Vaya, mira qué bonito. Es que de verdad, esto para una miniatura, no me digáis que no, no me digáis que no. Precioso, maravilloso, me súper encanta. Y ahora le hacemos una a ellas aquí, como volando más cerquita. Y vaya, 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 no puedo con mi life. A ver, vamos a cogerla por aquí, porque es que por ahí salen raras, ¿no? Por aquí mejor. No, estamos mareando un poco, lo sé. Nos estamos mareando un poco, pero esto es maravilloso. Esto es maravilloso todo. ¡Hala! ¡Ay! Besazo que te crío. Toma ya. Sí, este es lo primero que veo a dos chicas levitando mientras se besan. Supongo que lo de levitar es normal en el mundo, sí, ¿no? Es de un mod. ¿Por qué flotan? Mirad, es del mod de
el Passionate Romance, ¿vale? Este de aquí. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, este. Y te sale esta opción de aquí, ¿vale? Y con esta se darían ese beso, ¿ok? Aparte que, yo qué sé, que tiene aquí unas interacciones como muy chulas. Mirad, por ejemplo, le vamos a decir que se hagan una autofoto. A ver, autofoto. Y se hace la auto... Mira, y quiere hacer ñiqui ñiqui, ¿eh? Vamos a hacer un ñiqui ñiqui con la señora, claro que sí. Vamos a hacer una autofoto y le vamos a decir, a ver, romántica. A ver. Ñiqui ñiqui, ñiqui ñiqui en el establo. Sí, definitivamente. Porque Dalia todavía no ha hecho ñiqui ñiqui en el establo. Se ha bugueado los corazones. Ahora. No sé, ¿cómo quieres salir tantos corazones? Está muy crazy. A ver, ¿quieres un ñiqui ñiqui? Sí. ¿Y no se han hecho la foto, no? Me han ignorado. Bueno, ahora mira, se ha asustado. ¿Qué le pasa al zorro? ¿Qué te pasa? Está asustado, nos ha visto y ha dicho, madre mía, estas dos están locas, pero locas, locas. Madre mía, ñiqui ñiqui de su primer ñiqui ñiqui del establo, por favor. Me I love you. No puedo con esto. Es que no puedo. Bueno, a ver, yo creo que la relación con esta chica va avanzando, ¿eh? Van avanzando. Y yo creo que Dalia necesita una pareja. Necesita ya un poco sentar la cabeza porque está ella como en plan picaflor. Y yo creo que le va a proponer a esta señora que deje a su marido. Y que se... Pero bueno, perdona. Ay, que esto no lo había visto yo, ¿eh? Estoy flipando total. En fin, le va a decir a la señora. Le va a decir. A ver, vamos a hacernos la autofoto para que lo veáis, ¿vale? Porque está súper chulo. A ver, autofoto. Le vamos a decir también. Mira, apretar. Ay, claro que sí. Claro que sí. La verdad que este mod está muy guay, ¿eh? Y. A ver. Le voy a decir romántica. Bueno, creo que con el marido rompió ya. Puede ser. Confesar atracción. Pedirse a hacerse novia. Han roto ya. ¡Han roto! Pues le voy a pedir hacernos novias. Sí. Creo que Dalia le va pegando ya a tener una pareja, ¿vale? Por lo menos por ahora. No sé si será su pareja definitiva, si no, si sí, no lo sé. Pero, en fin. La cosa es que ya veremos lo que va pasando. Pero que ahora le apetece a ella tener pareja. Sí. ¿Qué estáis haciendo? A ver, creo que le tengo que dar autofoto. En vez de autofoto le tengo que dar... A ver. Autofoto aquí manualmente. Lower estático. Esta. Creo que es esta. Vale. Madre mía, madre mía. No me digáis, ¿eh? El lotazo que se están pegando aquí. Ay, me muero, de verdad, no puedo. La verdad, es maravilloso. Esto es maravilloso. Ok, Serenade. Que aprovechen. Venga, aquí a topísimo. Venga, ya está, dejad de apretaros tanto, hija. Que no veas. ¡Le ha dicho que sí! ¡Ay, que Dalia tiene novia! ¡Dalia tiene novia! ¡No me lo creo! Vale, mirad, ¿veis? Aquí... ¡Uy! Esto... Mirad la foto, ¿veis? Y se hace aquí una foto maravillosísimamente. Lo que no sé es por qué no me capta lo de las manos. Salen un poco raras, ¿no? A ver, vamos a ponerle aquí un filtro bonito. Este, venga. ¡Hala! Y van posando diferente, ¿vale? Y van sacando pues, fotitos que está guay de tener de recuerdo, la verdad. Bueno, a ver, yo me voy a hacer algo de comer aquí en casa de... Mira, si está el marido aquí. ¿Pero sigue siendo el marido? A ver, espérate, yo tengo que averiguar cosas aquí. Yo tengo que averiguar aquí cosas. A ver. Pero si están casados, ¿cómo va a ser mi novio?
Yo no entiendo nada. A ver, ¿por qué os ha dado ahora a todos por hacer eso? ¿Podemos cenar algo? Mira, servirnos. Servir la cena. Ah, mira, ya estás haciendo algo, ¿no? Preparar pasta la primavera, claro que sí. Pero ella es poliamorosa total. Yo pensaba que estaba ya divorciada del señor. Bueno, pues ya está, pues poliamor aquí a topísimo, no pasa nada. Ella no es celosa. Dalia ahora mismo no es celosa porque Dalia como que quiere tener algo serio, pero con tranquilidad, ¿sabes? O sea, que no se agobia. Ella no se agobia. Venga, Dalia, vamos a preparar aquí la comida que vamos a comer con los señores estos. Y ya nos vamos a ir casi que a casa, ¿eh? Venga, come, come tu plato. Ah, que te lo has hecho para ti. Pues mira a ella. Ella viene, se hace la comida. Mira, señor. Te voy a decir. A ver, yo, espérate, ¿puedo montar un drama? Espera que voy a montar el dramón. Espera que voy a montar el dramón. Admitir que ha hecho el amor con la pareja de Tomás. Vamos. Se viene drama. Mira, Tomás, te confieso que yo y tu mujer hemos tenido una relación romántica en el estadio. Así te lo digo. ¿Qué te parece? Se ha cabreado, se ha cabreado. Normal, normal, lo entiendo porque claro, en fin. Pero vamos, que tampoco se la topa muy mal, digo yo. No se la tomamos mal. Bueno, yo me voy a despedir aquí de mi novia. Espérate, ¿dónde está mi novia? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, muchacha? Aquí. Me voy a despedir, le voy a dar aquí un besazo. Aquí. Venga, besar, que nos vamos. Nos vamos para casa. Mira, es que tiene niños y todo. Es que no veo yo a Dalia como en plan cuidando de niños ni ahora mismo, o sea, en plan es que... Ella, bueno, le gusta Rami, le gusta, etcétera, etcétera, pero en fin. Tú ya hemos pasado. Que por cierto, le podríamos hacer el próximo día, bueno, el próximo día mañana, le podríamos hacer un cambio de look a Rami, ¿no? ¿Qué os parece? Y así puede ser, la ponemos más mona. Me parece guay. Es que se viene el trío. A ver, es que ya hay ahí una como un antecedente y es que esta mujer ya le había puesto los cuernos al señor con la alcaldesa, ¿eh? O sea, que yo creo que como el hombre ya está como... Que no sé, como que ya se lo espera todo. Madre mía, que me voy a cerrar y me he perdido hasta el trío. No, 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 el trío no te lo has perdido. O sea, ha habido aquí una relación amorosa. Pero le hemos intentado decir a este señor que no hemos liado con su señora y no se la tomamos allá. O sea, por eso dice el troll, estará pensando en trío, no sé. Pero vaya, que no. Porque a Dalia no le gustan los chicos, o sea que... A lo mejor a la señora pues sí, pero a Dalia no. Venga. Pa' casa Dalia, que en fin, el hombre se quiere ir a la ciudad. El hombre tiene que estar diciendo, soy el cornudo del pueblo, todo el mundo hablando de mí. Qué pena, en el fondo, me da pena el señor, porque es que, telita, telita, el dramón que tiene ese señor en su casa con tres críos, ¿eh? Madre mía, en verdad, en lo que se ha metido Dalia. ¿En dónde te has ido a meter Dalia con tres críos? En fin, bueno. Sí, sí, total, total. Pobre fi, en el fondo me da pena, Bueno, a ver. Ay, las cosas estas. Ay, las cosas, las vacas. Limpia, por favor, limpia. Limpia a los animalitos. Que están muy mal. Mira, madre mía, es que de verdad, ¿eh? Parchito, yo espero que tú me estés ayudando, ¿eh? Porque es que... Parchito, ¿ya estás acostado otra vez? Madre que parió a Parchito. Venga, ahí. A limpiarse. ¡Ay! ¡Que se ha convertido en gallina! ¡Qué bonito! Por cierto, pata, a ver. Mira, esto es una gallina. Perfecto. Mira, se va a llamar Pepita de Oro. Pepita de Oro.
La pobre, con lo que le ha costado llegar a donde está, ya la señora mujer con 3 millones. Tú sí que sabes enredar a Dalí. Sí, sí, es que en verdad lo estoy pensando y madre mía, ¿dónde se ha metido? Pero bueno, a Dalia le apetecía tener una pareja. Madre mía, que no paga las facturas. Le apetecía tener una pareja. No creo que sea la definitiva, ya os lo digo. O sea, Dalia yo la veo muy espíritu libre, sinceramente os lo digo. Yo creo que a Dalia además le va mucho el poliamor. Pero bueno, no me voy a adelantar, voy a dejar que Dalia un poco decida también su vida, porque es la vida de Dalia realmente. A mí me gusta también que los encaminen un poco su vida. Entonces, pues ya iremos viendo a ver qué pasa. Tampoco nos vamos a adelantar mucho. Parchito igual yo. Parchito la representa ahora mismo a mucho, yo creo. Está como en plan, yo me acuesto. Yo me acuesto a dormir, tú te apañas ahí, Dalia. Venga, hasta luego, Mari Carmen. Venga, paga la factura, sí, porque es que, en fin. Vale, oye, ¿y me han traído las cosas? A ver. Porque yo había pedido, mira, sí, sí. ¡Uy, carne! ¿Cuánta te dan? 9 de carne. Bocado vistoso, saludable, de chocolate, de pescado y fiestero. Vale. Vale, pues a ver, la carne la vamos a meter aquí. Perfecto. Y nos hace falta un huevo dorado. Vale, Dalia, te vas a venir aquí, te vas a pegar una ducha. Vas a darte una ducha rápida. Y me apetece que hagas algo de punto, Dalia. Que empieces a ver, bordar con patrones de zinc. De verdad que todavía no tengo para bordar. Bordar con patrones zinc. Me hace falta blanca, rosa, arcoíris, marrón. Joder, ¿en serio, tío? A ver, alimentos. No, a ver. Rosa, joder, me hace falta. Lana roja. Vale, la lana roja sí la podemos conseguir. Vale, mañana vamos a conseguir la lana roja. Venga, ya está. Vale, pues que se duerma. Venga. Ahí, a dormir, Dalia. A hacer las cosas y a dormir. ¿Cuándo era que se podía contar el rango sin servicio? ¿Cuándo tenía 50.000 de patrimonio? Si estás feliz hasta que tenga con los 3 niños corriendo. Ya ves. Ya ves. Sunibuni 17 quiere verte liar la parda. 2 minutos a ciegas. ¡Ay, que vamos a estrenarlo! ¡Vamos a estrenarlo! A ver, ¿dónde está? Espérate, que está aquí. Que lo tengo yo. ¡Ay, que se me ha caído! A ver, one moment, que se me cae todo. Que se me cae todo. Que lo tengo yo aquí guardadito en su bolsita. Que lo vamos a estrenar. ¡Ay, que lo vamos a estrenar! Vale. Oye, yo con esto puedo hacer ASMR perfectísimamente, ¿eh? Mirad. Me siento, vaya. Lo próximo, un stream de ASMR. No sé, no me veo yo haciendo ASMR. Bueno, a ver, voy a poner esto, espera, voy a poner el temporizador. Momento. Voy a guardar, eso sí. Me pica la nariz. Eso que voy a pelear con alguien, dice. Reloj, vale, reloj, cuenta atrás. Vale, los 2 minutitos los pongo ahora aquí. Voy a poner esto primero. Lo inicio, ¿vale? Y me pongo los casquitos y le doy al play. Vale. A ver. Venga, Dalia, estás dormidita. Vale, pues cuando te... Me pica la nariz, en serio. Cuando te despiertes, nos vamos a venir aquí donde está la llama. Y vamos a... Le tenemos que dar el bocado rojo, el picante. Que tenemos uno aquí. A ver si soy capaz de darle el bocado, ¿vale? Lo estoy intentando. Yo escucho cosas. O sea, a ver, Dalia, yo espero que estés haciendo lo que tienes que hacer. Oye, por cierto, esto es súper blandito, súper cómodo, ¿eh? Me gusta un montón. Ah, eso sí, lo voy a manchar de maquillaje, pero bueno, ya lo lavaré. A ver, Dalia, me pica la nariz un montón. Bueno, eso, el bocado. Ahora, tenemos que recoger las plantas. Escucho pájaros. Sí, escucho pájaros. Parchito, espero que estés cuidándome las plantas. Te lo digo. Porque si no, en fin, es que te despido, ¿eh? Te despido, te vendo. Te pongo de alimento de pájaros. Escucho pájaros.
yo escucho pájaros. Tengo que estar allí, o sea, tengo que estar ahí al lado de los establos. Bueno, pues cuida también a la vaca, dale cosas y cuida las plantas. Y ahora ya, después te vas aquí al invernadero, lo cosechas todo y te vas. Bueno, las necesidades no sé cómo estarás, la verdad. Bueno, vamos a intentar hacer pipí. Yo sé que no le estoy dando a nada, o sea, yo lo sé, yo lo reconozco, pero yo lo intento. O sea, es que no puedo hacer otra cosa. No sé qué estoy haciendo. En el fondo, no, ya no escucho nada, no escucho ni los pájaros, no escucho nada, me estoy poniendo triste. A ver, Dalia, ¿qué estás haciendo? Dalia, responde, no te oigo. Escucho nada más cosas. ¡Ay, ya está! Ya está, ya está. A ver, madre mía, ¿qué he hecho? Espera, que me tengo que quitar esto. He hecho algo, no he hecho nada, ¿no? Siempre me pasa igual. Siempre me pasa igual. Ay, mi mente automática está pensando en Dakota. Es que me pica un montón, no sé qué me pasa. No, 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 de patrimonio. Ay, me encanta. Oye, es súper blandito, os lo juro. Me encanta. Y mirad, tiene. Os lo voy a enseñar aquí dentro. Que esto se lo tengo que quitar, el plastiquillo este. Tiene esto. A ver. Mirad, tiene esto. Que si lo metes en la nevera se pone fresquito. Es como un de estos de gel. Lo metes aquí dentro y te pones aquí esto fresquito. Me encantó. Y lo vi en una tienda. Era una tienda asiática que han puesto aquí en un centro comercial, en Plaza Mayor. Y es, me encantó. Había un montón de cosas súper kawaii. Bueno, había un montón de cosas de Marvel que a José Peque le flipa. Y quiero pasarme por allí para coger algunas cositas para los reyes. Entonces... Sunibumi 17 quiere que le mandes un mensaje picantón a otro Sima Alasín con la que hizo Ñiki Ñiki. Vale, venga. Pues lo dicho, me encantó. Y quiero pasarme por allí a comprar alguna cosita más para el setup. A ver, tengo ideitas de hacer aquí en el setup, ¿vale? Quiero ponerme. Pero el problema es que me apetecía hacer justo delante como una zona de inspiración. Pero tengo aquí justo delante, o sea, la pared que tengo aquí delante, hay un cuadro en medio que es un bosque, es enorme el cuadro, o sea, el cuadro puede medir perfectamente 2 metros, y tengo un bosque, ¿vale? Entonces, como me da pena quitar ese cuadro, me queda aquí un trocito de pared, que quiero poner una baldita o algo así, me ha entrado hipo, y quiero poner unos marquitos así como de inspiración, algunas cositas, no sé, ya os enseñaré cuando vaya haciendo cositas, ¿vale? Bueno, la he mandado entonces a hacer footing. Pues oye, lo voy a respetar, ¿vale? Lo voy a respetar. Y le vamos a mandar cuando se despierte a nuestra novia, pues un mensaje ahí picantón. Le vamos a decir también que haga pis. Venga. Y después que desayune. A ver. Oye, que por cierto, es invierno y no ha nevado, ¿eh? O sea, estoy decepcionada. Estoy decepcionada. A ver, coger sobras. Vamos a coger una pastel de carne para desayunar, Dalia. Como que no, ¿no? A ver, voy a coger un de esto. ¡Hala! Literalmente la enviaste de otra vez a hacer footing. ¡Ay! Sí, sí, Dalia, yo, ¿qué estás haciendo? Y Dalia está durmiendo aquí más plácidamente y más feliz. En fin. Bueno, a ver, miércoles ya. Esto aquí, ¿se ha encendido automáticamente o no? Parchito, te podrías despertar y ayudarme. ¡Ahí se ha apagado! Perfecto. Es que se había bugueado, creo yo. Se había bugueado. Vale, pues... A ver. Voy a hacer un poco recopilación. Ay, tengo que... Voy a llamar ahora al señor este y voy a hacer ese recado y no lo quitamos. Voy a hacer recopilación. De lo que sería el reto, ¿vale? Mientras Daria aquí se despierta. De lo que sería el reto. A ver, aquí. Tenemos conseguido la granja, los 2 establos, los 3 gallineros, el invernadero y la zona de cultivos. Eso, perfecto. Nos queda por conseguir los 300 simoleones. Simeco-J quiere que le mandes un mensaje picantón a otro Sima, al primero de la lista de conocidos. Vale, al primero de la, vale, ahora lo mandamos. Pues eso, nos falta
los 300.000, ¿vale? Que eso, pues ahí vamos. Después nos hace falta también ganar todos los concursos, que solamente hemos ganado uno, las conservas y el punto. Bien, y ya después, lo siguiente... Ay, que por cierto, le tengo que quitar 35, que se me ha ido de antes. Los 80.000 es lo siguiente para ya tener la bicicleta y no tener que pagar por desplazarnos. Oye, no vamos tan mal, ¿eh? No vamos tan mal, vamos muy bien. Vale, pues a ver... Dali, despiértate. Vete a hacer footing, que te hemos mandado a hacer footing, así que venga. Y ahora, le vamos a mandar un mensaje picantón a nuestra novia. Aquí, a ver, mensajería. Mira, foto desnuda a... ¿dónde está? Aquí. Y después le tenemos que mandar otro nude al primero de la lista. Madre mía. A ver, al primero de la lista este. Es que este es la misma. Supongo que cuando abra el de este, el primero que salga, ¿no? A ver. ¿Es el footing que tú has hecho? ¿En serio? Dalia. ¿Es el footing que tú has hecho? Hija, de verdad. Eso y no es lo mismo. Pues a Nuria del Solar. A Nuria del Solar. Venga. Me muero. Me muero. Venga, corre, Dalia. Ve a hacer tus cosas. ¿Qué pasa, Dalia? Venga, ahí, a ver. Yo creo que Rami, tú habéis empezado a salir. Enhorabuena, ay, gracias, Mercedes. Tú tan simpática como siempre. Es que Mercedes me cae. Venga, muy bien. Vale, pues va a desayunar y va a enviar los nudes. A ver qué nos dice. Vale, entra el plan de ahorro. Anda. Oye, vamos a tener que comprar... Espérate, vamos a hacer una cosa. Vamos a comprar los cosos estos. A ver, electrodomésticos. Lo del agua, porque es que va la cosa mal. Mira, vamos a poner aquí unos cuantos. Vamos a poner dos. Uy, que se agobia. Vamos a poner aquí dos. Nenania, muchísimas gracias por tu follow. Bienvenido, bienvenida a la familia. Venga, que... Ay, ¿qué ha pasado? ¿Que le ha mandado ya los nudes o no? No, yo creo que no, que se ha bugueado. Pero esto está malo. ¿Esto está malo? A ver. Ay, espérate. Headline effect on. Ahora. A ver, está malo. Pues, a ver, preparar comida. Vamos a hacer... Mira, vamos a hacer... Oye, me apetece esto. Pan de muerto. Me apetece. Mira, de fiesta. Venga, sí. Y vamos a enviar los nudes que no los he enviado. A ver. Ah, hemos dicho que el primero era a esta y a nuestra novia. Vale. Aquí, aquí. Me está dando un pinchazo en la espalda, Dios. Vale, y a Rami. Venga, a ver qué nos dice. Ay, madre mía. Ay, madre mía. Oh. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Eh? Eso realmente cambia drásticamente durante el día. Venga, envíale emojis coquetos. A ver. Oh, wow, no sé qué decir, Dalia. Enviar emojis coquetos. Claro que sí. Claro que... Ay, mi perra. Mi perra que no tiene de comer. Ay, y te voy a dar el bocado, espérate. A ver. Simeco-J quiere verte liar la parda. 2 minutos a ciegas. Vale. Venga. Venga, vamos allá. A ver si me puedo poner esto al mismo tiempo. Así, venga. A ver. Vale. Venga. Madre mía. Ya estoy temiéndole. No sé ni qué estoy haciendo. Bueno, yo le estaba dando al perrito. Ay, me está llegando un mensaje. Voy a intentar cogerlo. A ver. No, no le doy. Escucho el teléfono, pero no le doy. Oye, me pongo este y me da el picor en la nariz, en serio. No sé qué ha pasado. Bueno, pues muy bien. A ver. Estoy escuchando cosas. Bueno, voy a intentar cuidar a los gallineros. Sé que... Estoy escuchando a Dalia, ¿no? Sí. A ver, Dalia. ¡Ay!
Shadowstorm 36 ha canjeado esta carta. 2 minutos sublundo con Lu. Venga, ahora pongo otra vez porque ya llevaré un rato. Ahora pongo otra vez. Con la U, ¿no? Madre mía. Qué difícil. Esa es la que peor llevo. La U y la O. Es horrible. Bueno, yo creo que la O es peor. Bueno, Dalia, ¿estás haciendo algo por tu vida? Ahora seguramente te he mandado otra vez a hacer footing. Hay un footing que no sé, que no hace nada. Porque soy nada es lo mismo, Dalia. Sí, Wansa. Claro que sí. Te estoy escuchando, pero no sé qué estás haciendo, Dalia. Y estoy intentando que hagas cosas, pero no me estás haciendo caso. No escucho nada, o sea, no escucho el clic. No sé qué está pasando, no sé dónde estoy. O sea, yo estoy intentando encontrarme, pero no me encuentro. ¿Qué está pasando? Por favor, que alguien me explique. Siento miedo. No sé qué pasa. Por favor, socorro. Auxilio, me desmayo. ¿Esto por qué no suena, por favor, 300.000 millones de minutos? ¿Y queréis que ponga una carta de 5 minutos? Esa la voy a poner, pero la voy a poner epiquísima, ¿eh? La voy a poner legendaria, porque esa como salga igual que esta, madre mía. ¡Ay! Reina envejecida. Madre mía, me he quedado ciega. Espera, que me he quedado ciega. Que se me quedan pegadas las pestañas. A ver, escucha que no veo, ¿eh? Que no veo. Madre mía, veo borroso. Vale, ya me estoy reubicando la vista. Madre mía, que veo súper borroso, ¿eh? Escucha, pero borroso. Venga. 2 minutos hablando con Lu. Runo un bujuzudo. Que me puso los ojos. Por favor, que no veo. No veo nudo. ¿Cómo puso? ¿Cómo estoy cuidando zugo? Os juro que veo borroso. Bueno, lo estoy. Bueno, no sé cómo puso. Ubur, me pico la nariz mucho me pico. ¿Qué estás haciendo, Dolo? Estoy limpando. ¿Tú no es cómodo? ¿Qué pasó con lo cómodo? ¿No he hecho lo cómodo? No me lo creo. ¿No he hecho lo cómodo? No se lo do. ¿Qué pasó? Os juro que todo el tiempo borroso. Yo me voy acostumbrando a otro bus. Yo no puedo con esto doblando como los bucos. No soy codugo. ¿Qué pasó? Por suerte, moro el runo. ¡Oh! ¡No me lo creo! No tan susos. Por favor, que no tengo bañuro. Simeco-J manda bonitas melodías al chat. Ay, me muero. Tenemos que ponerlo en coñur. Oye, ¿Qué le he pasado? ¡Supuesto molo! Quiero ponerte un collur. Aunque no veo lo que lleno, pero decimos tú. Tú vas a un fútbol. Ambuya has que nada. Modrumu. ¡Ay, no pudo! ¡Mira qué bonito runo! ¡Ay, ya está! ¡Qué bonita, por favor! ¡Me muero de amor! ¡No puedo! ¡Ay! Te voy a poner un collar, reina. Mira, este. En rosita. ¡Ay, por favor, no puedo! ¡Me encanta! Reina es muy bonita, ¿eh? Oye, en serio. En Insta podéis ver a la chica que está haciendo estas colaboraciones, que es súper divertido. Ella cría los perritos, ¿vale? Y os lo envía. Que lo está haciendo con muchísima gente. Su nombre era... Diubet ha canjeado esta carta. 2 minutos y blende fenle. Vale. Espera, que voy a decir cómo se llama la chica. Porque de verdad que merece muchísimo la pena. Me parece súper divertido. Oye, se ha puesto mala. La vamos a tener que llevar al veterinario, ¿eh? Se llama. Ay, creo que se ha cambiado el nombre.
Aussie, no, creo que no. Aussie Kennels, ¿vale? Aussie, ¿cómo se escribe? Con dos S. Aussie barra baja Kennels, con dos N's. Y la verdad que me parece súper divertido, ¿eh? Bueno, voy a poner esto. Venga. Yeste peste. RBM Blende, te del tempe que lee. Explíquele de la cheque cuando se quede la letra. Ne ya le expliqué, de, ne probleme. De te de fermes, ne esprequepes. Que si que se o le deje perdesque, pero que pede seguirle. Y pedes que le verer querelles. Porque merece meche le pene. Bene. Ye mesme voy a cerrar el tren porque se me esté haciendo tarde. Eles nenes tienen que medreguer meñene, ye ten ben, que ten que esteder y te del reye. De te de fermes, meñene tenemos estre. ¡Medreme! Medre, perchete, perchete, perfever. ¿Qué de merjerde? Te le pede perfever. ¿Es que le de der, der de que de? No me le crede. ¿De que de pequente? No me le quede que no tenga peque de pequente. De chequelete. ¿De qué chele mengues? Pero no me prequepe, porque voy a hacer un EQS. Terembre. Ay, 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 que tiene. Pero si este, si este llene el que me dere, ¿por qué me queme? Ve a llevar el EPR. Ve a llevar el EPR. El veterinere. Pero que está enferme. Así que voy a llevarle el veterinere. E va a vemes er e que emprer. En bequede, a ver si, si en que entremes ese bequede. Porque quiere que enseñarle el N. Me quebré de mucho en conseguirle el N. En fin. Vemes el veterinere. Hable mejor que el lee. No me digas que hable mejor que el lee. Que hable de Nermel. Porque eso es me triste. Ay, que lee, me pede. Le teme de querer que me pene nervese. Venga, ya esté. Ya estemes, bebes, perfever, necesite que me quieren, me. Mire, mire, la amiga de. La amiga de. Con el treguete, creo que con el memeguete. Con el memeguete. Ay, ya. Ya está, ya está. A ver, pedir vez para curar enfermedad del rey. No me digas que tiene sueño otra vez. Ah, que tiene hambre. A ver, de todas formas. Bueno, nos vamos a ir ahí, ya está. A ver, tengo hambre y no, aquí, no hay aquí nada para yo comprarme. Oye, tengo que poner una clínica veterinaria más chula, ¿eh? Os lo digo. Venga, muy bien. Pues siéntate aquí en la sala de espera. A ver, reina. Mira, reina. ¿Pero reina? ¿Reina? ¿Qué haces ahí durmiendo? Ay, la pobre, mira que está malita mi reina. ¿Reina? ¿Qué te ha pasado? Mira, sentir el amor, quiero sentir el amor. A ver, que están explorando ya a Reina. Ay, espera, espera, no sientas el amor que están explorando a Reina. A ver, venga. ¿Dónde va a explorar a Reina? Aquí. Ven, siéntate aquí que van a explorar a Reina. Corre. Venga, ahí. Vamos, Reina. Ay, la pobre. Espérate, pero pillora que rotilla. Ay. Bueno, vamos a curar a Reina y vamos a dejar el stream, ¿vale? Y ya mañana continuamos. Mañana, por favor, recordadme. Porfi, porfi, porfi. Que le hagamos cambio de look a nuestra novia. A. ¿Cómo se llama? A Rami. Y. Y ya está. Eso yo creo que de recordarme. De todas formas, mañana el stream va a ser a las 6, ¿vale? Seguramente sea a las 6. A ver, tratamiento básico. No, tratamiento caro. Tratamiento caro que se cure mi perra estupendísimamente. Vale, pues mañana vamos a hacer stream a las 6 seguramente. A no ser que me vaya muy mal por la mañana y os diga así como de última horísima. Oye, que lo vamos a hacer. Por cierto, le voy a quitar. Tengo que quitar 70. ¡Ay, qué he hecho! Le voy a quitar 1070, que me he sumado 1000 por la cara. 1070. De los viajes. ¿Qué he hecho? Que me he equivocado. Espérate, espérate. A ver. Ay, que me estoy poniendo muy nerviosa. 2000 menos 2070. Ahora sí. Joder, que me he liado. Venga. Yo hice cambio de sol. A toda sanidad. Mira, lo primero es meterse en el arbusto y le muerde. No quiere pasar el arbusto. ¿Eh? No me he enterado, espera, que me ha borrado. Ha borrado algo, espera. Al crecer en meterse. Sí, total.
Total. Si es que le hace falta un cambio. A ver, no sé si solo voy a hacer a toda la unidad doméstica. Yo creo que no, que solamente a Rami por ahora. Si acaso más adelante, pues a toda la unidad doméstica, dependiendo de la relación que vayan teniendo. O si me apetece. No sé, ya iremos viendo. Ya iremos viendo las ganas que tenemos de Cass, ¿vale? Y a ver, vamos a ir mientras a... Me cagaré un montón. Vamos a ir al pueblo porque quiero comprar el bocado y nos vamos, ¿vale? Y dejamos el stream. A ver, aquí. Vamos a ir aquí con Reina. Ya que estamos con Reina, vamos con Reina. Venga. Vamos a comprar el bocado y lo dicho, a no ser que mañana pase algo muy raro, mañana tenemos stream a las 6, ¿vale? Y el sábado vamos a tener stream. El sábado vamos a hacer otro juego. No sé si hay suerte, lo mismo hacemos planezo. A ver, yo digo una cosa, yo planezo he jugado solamente un poquito, no mucho, o sea que soy súper novatísima, ¿vale? Ya os lo digo. Si apetece planezo, pues me consigo ya el jueguecito y empezamos con planezo, ¿vale? Si no, pues... Mira, voy a intentar regatearle a esta señora. Si no, pues podemos hacer el otro juego que tenía pensado, que no me acuerdo del nombre, ¿vale? Lo tengo que buscar. Sé qué juego es, pero no me acuerdo del nombre. El troll lo sabe. Me lo busco si no y hacemos ese, uno de los dos, ¿vale? O planezo o ese. No sé si llegaré mañana, pero lo intentaré. Ok, no te preocupes. Sí, con lo que me mola el juego. ¿Os gusta planezó? O sea, ¿queréis planezó? Pues me lo pillo. Porque tenía yo ya muchas ganas de pillármelo. Y voy a aprovechar y me lo voy a comprar. Y lo vamos a streamear. Ahora que no han dado ahí un dinerillo extra, pues venga. A ver, comprar. Venga. ¿Se ha tirado un peo, Dalia? Madre mía, se ha tirado un peo, ¿no? A ver, necesito... Mira, yo voy a comprar unos cuantos así bocados diferentes que me hacen falta. No me diga que no va a haber el que necesito. No me lo creo. Es que este no es el de calabaza, ¿no? No me lo creo, no hay. Bueno, pues me llevo ese. Bueno, pues nada, no podemos. Muy triste todo. En fin, mira Reina, la pobre. Bueno, que nos vamos a casa. Nos vamos a casa y vamos a ir guardando por allí. Y nos vamos a ver mañana. No, mañana no. ¿Te lo vas a pillar con los DLC? Sí, me lo voy a pillar completo. ¿De qué hablábamos? ¿Nuevo juego mañana? No, mañana no. Si hacemos planezo, lo hacemos el sábado, ¿vale? Lo haríamos el sábado. Y el stream se hará a las 6 de la tarde. Sí, mañana, a no ser que pase algo muy raro, a las 6 de la tarde, ¿vale? Bueno, pues voy a guardar por aquí, que yo creo que ha estado bien por hoy. Hemos avanzado algunas cositas. Parchito no hace nada, porque Parchito... ¿Dónde está Parchito? ¿Parchito? Parchito no está en su casa. ¿Dónde está el señor Parchito? ¿Alguien me explica dónde está Parchito? Porque yo no lo veo. ¿Parchito? Parchito se ha fugado, ¿eh? Estoy flipando. ¿Dónde está Parchito? Por cierto, mirad, ahí hay una estantería roja. Me parto. Parchito no está. Parchito se ha fugado. ¡Ah, mira, aquí está! Venga, pues cuídame las cosas, ¿eh, Parchito? En fin, que voy a guardar por aquí. Me voy a pasar aquí con vosotros para despedirme. A ver. Por aquí. Se fugó. Sí, total. Por flojillo. Se fue de una vez a nueva vida, una nueva vida. Me parto. Bueno, chicos, chicas, que muchísimas gracias por el stream de hoy, como siempre. Por todo, de verdad, por la raid, por los follow, por las cartas, por todo, de verdad, os quiero un montón. Nos vemos mañana a las 6, a no ser que pase algo muy raro, que no creo. Así que mañana nos vamos a ver, mañana vamos a seguir con Dali. Y ya, si acaso, el sábado empezaríamos con juego nuevo. Si tengo suerte, será con Planezo, ¿vale? Y si no, pues será con el otro. Y Planezo lo dejaríamos para la siguiente semana. No os preocupéis que Planezo se viene al canal muy próximamente. Si no esta semana, será la siguiente. Así que nada, que muchísimos besitos. Voy a ver si hay alguien para hacerle una raid de esas bonitas que a todos nos gustan. Que eso ya sabéis que siempre es bonito. Mirad, está Carmila. Le voy a hacer una raya a Carmila porque sí, porque Carmila es un amor. Y además está haciendo cast, que el cast de Carmila mola mogollón, ¿eh? Mola mogollón. Así que, lo dicho, que os mando un super beso.
cuidaros un montón y hasta mañana. Chaito, chaito.